Boa tarde a todos. Lamento que a miña intervención teña que sea a esta hora, que supoño que moitos estarán aínda, digamos, nos erros do xantar, pero é o que hai. Bueno, nas intervencións previas, anteriores, de alguna maneira, varias persoas tocaron temas nos que eu, vou incidir novamente, aínda que tratarei de non, digamos, repetir cousas que xa foron ditas, non? En canto que realmente figuras e personalidades como a que nos convoca hoxe aquí, como é Alfredo García Lén, por esa dedicación multidisciplinar que lle tocou desenvolver na súa vida profesional e basicamente nesta casa, neste museo, pois digamos tocou, como din no argot flamenco, moitos paus, e entón tócame a min falar un pouco dun deses paus, dos que, repito, xa se falou na mañán de hoxe de varias cousas relativas a eles, que é o tema do etnográfico ou do folclore. De entrada, sí quería indicar que, desde a perspectiva de hoxe, pero non somente de hoxe, o concepto, a noción de etnografía, de folclore, digamos, foi moitas veces abeirada ou limitada a unha concepción non totalmente certa, senón excesivamente concentrada en aspectos das que o mundo da antropoloxía abrangue, que son aspectos moito máis amplios, en boa parte, en boa medida, pola tardía incorporación da disciplina etnoantropolóxica ao mundo da universidade, como acontece a nivel xeral no conxunto do Estado español, pero moi particularmente en Galicia. Entón trataréi un pouco de facer un pouco unha certa relación entre ese mundo concebido desde unha perspectiva de hoxe, do que entendemos por etnografía ou antropoloxía, e o que tendían as persoas que, como Alfredo García Lén, beberon de alguna maneira da tradición xestada primeiro ao redor do grupo NOS e fundamentalmente na gran escola arqueolóxica, etnográfico-antropolóxica e historiográfica do Seminario de Estudos Galegos, aínda que el, por idade, lóxicamente, non pertencía a esa xeración, pero sí foi, de alguna forma, formado, digamos, nese entorno e nesa tradición de coñecemento do seminario, boa maneira, considerando que el empeza a traballar nesta casa, e esta casa foi, digamos, capitaneada e dirixida por unha das figuras de referencia no que é o Seminario de Estudos Galegos, como foi don Xosé Figueira Valverde. Pois ben, eso por un lado. Por outra parte, a figura de Alfredo xa se ten dito, é unha figura que, para os que o coñecimos de moi novos naquela, unha figura que non tivo as circunstancias, o contexto, nin o espacio suficiente para desenvolver unha investigación per se en moitos campos, pero particularmente no campo etnográfico da etnografía e do folclore, utilizando a palabra folclore no sentido da tradición británica, ou do, como chaman a tradición xermánica, da Volkskunde, que como así se denomina, e que a tradición directa é precisamente folclore, o saber popular. Entón, eso, de alguna forma, lle impediu desenvolver unha obra edita, unha obra editada, unha obra escrita, digamos, prolongada no tempo e numerosa en canto ao número de publicacións,
pero non lle impediu estar moi vencellado, como xa se dixo aquí, aos coñecementos que se manexaban na época, entre os anos 40 e o ano 80, o ano da súa, o período da súa vida adulta, e basicamente esta casa non foi, non estuvo ausente desa influencia e desa consideración. Tense dito xa que Alfredo García Lain non desenvolveu unha investigación propia, pero hoy día non tanto así de que non desenvolvera unha investigación propia, porque o concepto de investigación é un concepto que nos remite ao achegamento que cada un de nós pode facer a un fenómeno, estudalo e coñecelo, e outra cousa moi distinta é que o froito dese traballo teña un reflexo en publicacións concretas e tangibles. Entón, evidentemente, podemos falar dun investigador e dun coñecedor do mundo da etnografía e do folclore, digamos, de alguma maneira, limitado en canto que outras tarefas desta precisamente casa, desta casa, limitárono de alguna maneira. Podemos decir que Alfredo García Lain estuvo, digamos, situado a unha relación asimétrica dentro da propia institución na que desenvolveu o seu labor. Isto non quer dicir que evidentemente non fixera un traballo importante e, sobre todo, como a mañán se decía, ou decía creo que Fuentes, digamos, citando unha cita moi acaída e moi precisa de Carlos García Martínez, en que evidentemente era un home moi impregnado dos coñecementos da etnografía e folclore da época, un gran coñecedor da biografía até ese momento, e polo tanto unha persona que influía indirectamente en moitos casos na súa contorna, e polo tanto transmitía saber nestes campos, e isto é o que compre subliñar, digamos, da súa figura. Hai algúns temas dos que xa se falou e algúns traballos, algúns temas nos que él incidiu en varias ocasións. Falou xa mañán das publicacións sobre o mundo dos canteiros, traballo da pedra, desde diferentes perspectivas, no tema da olería ou da alfarería popular, o mundo dos oleiros ou dos cacharreiros, como prefiren que se lles chame aos alfareiros da zona de Niño d'Águia, e tamén en campos que de alguma maneira poden estar centrados máis na historiografía da arte, que se falou tamén a mañán, pero que entran tamén tanxencialmente ou de maneira máis que tanxencial secante no campo da antropoloxía, como pode ser, digamos, o tema do estudio da figura mariana e prácticamente da Virxe Peregrina. E despois aparecen, digamos, nos inéditos que hai nesta casa, particularmente no fondo de Alfredo García Lain, achegas moi significativas e, sobre todo, que suxiren moitas cousas sobre o seu coñecemento e de como houbera enfocado el moitas veces o seu traballo se houbera disposto de máis tempo para profundizar neles, ou polo menos non tanto para profundizar intelectualmente como para materializarlo en canto a publicacións. No tema, por exemplo, dos traballos sobre os canteiros, eu vou ler, para non expresarme en exceso, unha expresión, un texto de resumen a este tema. Digo, fai unha revisión da cuestión referenciada, o
tema dos canteiros, centrada fundamentalmente no aspecto da fala deste oficio singular, tan enraizado por outra banda na tradición cultural de Galicia, onde a construcción, a edificación de amplio espectro foi devedora de sempre da pedra como materia prima sustancial para o levantamento de casas, dependencias asetivas ou complementarias, para estruturas de peche e delimitación das propiedades no rural, e fundamento tamén dunha arquitectura, entre aspas, culta, e da gran arquitectura urbana, da arquitectura eclesiástica e tamén da arquitectura dos middlemans do campo, é dicir, os pazos da sociedade fidalga. Sen a pedra, a Galicia de sempre, e tamén a Galicia de hoxe, ficaría descoñecida e perdida un trazo esencial da súa identidade. No tema dos canteiros, díxose tamén a mañán, ten dous traballos de referencia, un do ano 55 e do ano 77, que non vou citar porque xa foron citados esta mañán, donde o que recolle, o que revisa e o que divulga son basicamente o tema da fala, da xiria ou do verbo, dos arxinas, é dicir, dos canteiros, tamén en boa parte dos pedreiros, que, como fai adecuadamente Xaquín Lorenzo, diferencia en dúas prácticas de traballo dos oficios diferenciados, e que el o que fai é, primeiro, facer unha especie de arqueoloxía documental dentro dos fondos do propio museo, empezando polo Arquivo San Pedro, que é a colección San Pedro, donde recupera traballos de dous médicos de finais do século pasado, Casalois e López de la Ballina, que foron os encargados por don Castro San Pedro para facer unha colleita de léxico desta fala gremial, esta fala de oficio, máis que de meal, debíase chamar de oficio, entendo eu, fundamental, que de alguma maneira conferíalle a este grupo profesional unha especie de espacio secreto frente ao acceso que a súa fala, a súa linguaxe, podían facer persoas alleas a ese oficio. Entón, o que fai é recuperar o traballo destas figuras que están na colección San Pedro, pero tamén outros traballos que se fixeron anteriormente, no século XIX, a mediados do século XIX, e outros que o propio Casal Lois fixo antes de que se lle encargara por parte de Castro San Pedro a pescuda e a recolleita de ese vocabulario, de ese léxico, nestes dous traballos o que fai é facer unha escolma dese material, ao que engade tamén unha parte de investigación propia que fixo sobre a zona de Forcarei, tamén a mañán comentouse isto, e nestes dous traballos, digamos, publica unha escolma dese léxico, e noutro, no segundo, no ano 77, o que fai é basicamente facer unha especie de historia dos estudios sobre o fenómeno desta fala, desta lingua, e tamén dos canteiros hasta esa data, hasta o ano 77. De alguma maneira, Alfredo o que fai é basicamente un estudo que podíamos calificar etnolingüístico, pero el mismo, digamos, advírtese a sí mesmo e dicindo que sistematiza, organiza alfabéticamente este corpus léxico, este vocabulario, pero non se mete na análise lingüística do mesmo, porque coa prudencia que o caracterizaba, a veces unha prudencia excesiva, porque probablemente tería coñecementos abondo para poder profundizar moito máis, entende que non é nin lingüista nin lexicógrafo, pero evidentemente o traballo está aí. E un traballo que curiosamente non foi continuado sistemáticamente, ainda que hai algunha monografía recente local
que curiosamente non citan os traballos de Alfredo García Lén, donde se fala desta cuestión. Este vocabulario dos canteiros que él publica e difunde permítennos hoxe ter unha visión de conxunto deste fenómeno e de alguna maneira avanzar cuestións importantes. Es decir, nelas, digamos, a preocupación por facer constar a fonética dos términos segundo pronunciaban cada vocábulo os diferentes informantes. Por exemplo, o fenómeno da geada dá conta da distinta pronunciación en cada caso, pois o mesmo vocábulo pronuncias unhas veces con geada e outras sen ela. O mesmo autor, Casal Lois, atribúe un artigo que publica no Diario de Pontevedra no ano 24 esta referencia que Alfredo precisa. Entón, evidentemente, este tema é importante. Despois tamén avanza, xuntamente recollendo un traballo de Filgueira Valverde, sobre cal é o horizonte cronolóxico desta fala, de onde podemos decir que nace ou que se desenvolve esta fala de oficio ou esta fala gremial. Isto é de fala de oficio ou esta fala gremial. Pois ben, di algo que tamén é importante e revela que a cabeza de Alfredo García Lén estaba no seu sitio desde o punto de vista crítico. E entón, non descalifica, pero sí cuestiona ou pon en dúbida esa manía de levar todas as cousas a un orixe incerta e todo levalo ao mundo prerromano, como se realmente todo o que podemos atopar na cultura popular tibera unhas raíces tan vedrañas. Nos di que no horizonte baixo medieval, e aí eso coincide con Filgueira, cando a reconstrucción das torres redubadas na Guerra Irmandiña ou cando ou posteriormente nos tempos da Labra aparellado o levantamento da Basílica Gremial de Santa María en Pontevedra participaron e viñeron canteiros vascos, donde probablemente moitos do léxico pudera ter relación cunha orixe chegada ou polo menos sincréticamente hibridada coa fala de oficio da que falamos. Despois, noutro traballo que se falou tamén a mañán e además dixéronse cousas del que son, con que estou de acordo, moi acaídas, que un traballo que publica neses tres libros que el fai o limiar ou introducción sobre a Conde Corval sobre sus dibuxos, nun deles, Cruceiros, Petos e Santos, fai unha introdución que non ten nin desperdicio e que a mañán decíase que convén lela, e eu digo exactamente o mismo. Con gran sensibilidade, Alfredo García Lén destaca aquí que a obra do artista e dibuixante traspasa a dimensión estética, por outra banda innegable, destas manifestacións da arte popular e fundamentalmente destas manifestacións de religiosidade que aniña no Volksgeist, no espírito colectivo das xentes do país e das xentes do rural. Non esquece García Lén relacionar o material pétreo, o granito neste caso, outros materiales do granito utilizado nestas construccións escultóricas que dibuixa Conde Corval, co saber facer dos mestres canteiros intérpretes que convirten en monumento a espiritualidade campesiña. Incide no feito de que o artista no seu percorrido non se detén son as obras mestras existentes na xeografía do país, senón que se ocupa e capta no peto ou no cruceiro a perspectiva devocional da alma campesiña. Ese é o Volksgeist, o etos colectivo. Sorpréndese, ben decir García Lén, o dibuixante, en este caso a Conde Corval, do impacto emocional que estes monumentos provocan entre as xentes do rural e tamén del mesmo como artista
que o reflicte no seu dibuixo. E di nunha frase chea de valor e significación identitaria: cruceiros, petos, almiñas e santos están en su libro, e con ellos e sobre ellos está Galicia, que realmente dá unha... Relativiza tamén neste tema o debate historiográfico sobre a orixe cronolóxica destes monumentos, ou se sabemos algo máis desto, evidentemente, e con criterio crítico para o momento conxura a torpe obsesión, xa o dixen hai momento, por buscar raíces veteranas excesivas, o famoso tempo inmemorial dos folletos turísticos, a todas as manifestacións da cultura popular. E nunha relación que reflexe a súa nidia visión do folclore e do feito etnográfico, lembranos que moitas veces as interpretacións sincréticas e as lecturas híbridas son moito máis acaídas que aquel outras centradas en explicacións debidas a causas únicas. En todo caso, unhas e outras non condicionan o asombro formal que estes cruceiros e petos ocasionan, pois o paisano sente estas expresións da creencia herdada e da creencia asumida como un componente dunha fe non necesariamente explicada. Certo, aí está falando da irracionalidade, pero da autenticidade do sentimento religioso, do sentimento devocional. Tamén García Lin chama atención sobre a distinción entre arte e artesanía, indicando que tamén na obra anónima, pode ver o artista, e podemos verlo nós tamén, unha singular e magistral reflexión sobre o que é a cultura popular e, sobre todo, o sentimento e o pensamento do comportamento religioso das xentes do rural. O etnógrafo, xa o dixen, fai unha referencia centrada fundamentalmente no aspecto da fala nos traballos anteriores, pero nesta introdución achégase algo máis, e é francamente unha pena que esta introdución a este traballo de Conde Corval non houbera tido un desenvolvemento máis amplo e denso, porque dá unhas claves antropolóxicamente, utilizo esta expresión con toda a intención e con toda a carga, dun extraordinario nivel, e que de alguma forma reflicten a súa formación antropolóxica. Cousas semellantes podemos decir do tema da alfarería. Aquí hai dous traballos que tamén se citaron. Vou empezar polo máis grande, polo segundo, a alfarería de Galicia, que o traballo ese que dentro da catalogación arqueolóxica e artística de Galicia foi dirixido desde esta casa, pero co patrocinio e financiamento da Fundación Barrea, e na obra en dous tomos do ano 83 que asina o seu irmão Luciano García Lén, e naquel figura como colaborador. A dedicatoria a cita que se fai de Alfredo como coador desta obra é unha cita xusta desde o punto de vista editorial, máis complexa desde o punto de vista da análise crítica da obra. Evidentemente, para min esa obra é resultado dun dueto formado pola colaboración intensa dos irmáns García Lén e sus irmáns Grín da cerámica que decía Filgueira, sendo sin dúbida Alfredo ab origine, digamos, o promotor da investigación. A monografía cita a Alfredo como autor, a Luciano como autor, perdón, e a Alfredo como colaborador. Luciano tivo posibilidades e condicións para meterse gradualmente de cheo neste estudio de circunstancias para formar unha importantísima colección que neutriu de xeito amplo e xeneroso os fondos de dous dos máis importantes museos do país: o de Pontevedra primeiro, financiador indirecto da investigación,
particularmente a partir de 1973, e do Museo do Pobo Galego, anos despois, de Instituto Paralelo, a edición da monografía comentada, despois de 1983. A mañán tamén se decía que Alfredo recoñece a pegada decisiva de Alfredo na campaña que fixeron o verán de 1975, aludindo con xusticia e con devoción fraternal por parte de Luciano a lección do antropólogo. Es decir, que recoñece que realmente, digamos, sin a pegada, sin a influencia de Alfredo, difícilmente o camiño desta obra houbera sido o mesmo. Que certamente foi dicía para que a obra trascendese a dimensión etnográfico material acoutada no cuño do Seminario de Estudos Galegos. Sen dúbida, as achegas bibliográficas, a escolma da iconografía artística para mostrar contrapuntos ilustrativos na publicación e a esculca e a procura de documentos fotográficos deixan ver a man de Alfredo como persoa particularmente adestrada no manexo deste tipo de fontes e de métodos. E isto é algo que evidentemente hai que ter en conta. A estrutura do índice da obra divídese en tres grandes partes: a proxección á historia e al arte da alfarería, las grandes áreas da alfarería gallega e a evolución das aldeas de Oleiros. Un capítulo terceiro que é un auténtico traballo de etnohistoria, no cual se analiza, digamos, a evolución histórica desas aldeas, pero tamén a reactivación do oficio do oleiro e dos oleiros, que moito tivo que ver Luciano coa famosa viaxe que fixo con moitos dos oleiros galegos daquela época a Cataluña, e que combinan ao fondo un background histórico dunha actividade carrinca da prehistoria e se desenvolve no medievo e no antigo réxime, coa organización xeográfico-cultural da producción da cerámica na sociedade rural de Galicia e a construción dunha imaxe sociocultural dun modo de vida que ofrece a perspectiva antropolóxico-social do fenómeno estudiado. O apartado segundo, máis amplo da monografía, a cabalo dos dous tomos, dá conta da producción técnica da cerámica e, de alguna maneira, ven a ser a parte desta gran monografía que cumple máis un modelo clásico etnográfico en Galicia desde os criterios marcados polo Seminario de Estudos Galegos. Despois hai aquí no arquivo deste museo, desta casa, hai uns documentos inéditos que poden pasar inadvertidos, pero que son enormemente interesantes. Vou destacar basicamente 4. Un do ano 63, que se está datado, que se chama Ponencia Folclore e Fiestas, Asamblea Provincial de Turismo de Pontevedra. Extrapolado aos últimos anos, este documento ten o propósito de establecer criterios normativos para a protección diso que agora se engloba no chamado patrimonio inmaterial. Poño paréntesis para dicir que eu estou totalmente en contra dese concepto. Me parece acientífico e bastante absurdo, e no produto dunha fortuna moi lúcida por parte da UNESCO. Trátase dunha normativa bastante estricta e moi conservacionista, isto sí, lógica para a época, con escasas concesións a renovacións, aínda que aberto a prácticas que favorecen extensión no caso do instrumento musical de referencia, neste caso da gaita. Pero esta ponencia de folclore, na que participan figuras como Iglesias Vidarelle, como musicólogo, ou Agustín Portela, é recomendable a súa lectura porque é enormemente interesante en como conciben a recuperación das feiras, das romarías, das músicas e das danzas, desde unha perspectiva que, de alguna maneira, entronca o Cancioneiro Musical de Galicia de Don Casto San Pedro, publicado pois no ano 42 e reimpreso no ano 82 coa introducción crítica de Filgueira, e que evidentemente marca a liña dos estudios neste campo.
Despois, hai cuestións moi interesantes, como, por exemplo, falan en este documento, en esta ponencia que preside Alfredo, de promover a plantación de árbores característicos, carballeres e soutos, basicamente, nos espacios da celebración tradicional das romarías, denunciando a tala e o desmonte de moitos destes árboles e moitos destes campos da festa, entre comillas, que se fixeron xa, se facían xa por aqueles anos. Despois hai outras propostas como como soster de determinados costumes, como facer as subvencións, e plantexando, digamos, unha política moi de recuperación, se queremos un pouco fósil, utilizando a analogía arqueóxica, de cousas que entenden que non debían mudar moito, pero eso estaba na liña da época e todo nos criterios marcados, incluso a nivel de todo o Estado, entre elas por figuras como Gratiliano Neto ou Manuel Chamoso Lamas, e que son evidentemente en esquemas que relacionan a conservación co concepto de tradición, un concepto traicionado conceptualmente, porque a palabra tradición o que significa é precisamente o contrario, non é fixar, senón permitir a transformación e o cambio. Despois fala, curiosamente, sí, de autorizar algúns elementos novos, porque xa se estaban dando en moitas danzas, en moitas romerías, como os andares, as danzas, os ramos, que se divulga moito en esa época, e sobre todo produto do retorno das xentes da emigración, e que é un tema bastante interesante. Depois hai outro documento que é guión para un estudio geográfico de la parroquia, que aínda que está así denominado podía terse chamado tamén guión para un estudio etnográfico da parroquia. Trátase un modelo tipo adaptable ás distintas parroquias rurais e contempla aspectos que son de interese común para o inquérito xeográfico, pero tamén para o inquérito etnográfico. Está estruturado como unha enquisa na que se relacionan preguntas de orden agronómico e agrobiolóxico, de cuestións que, etiquetadas como geografía humana, contemplan aspectos de interés específico para un cuestionario etnográfico, no cual se introduce un campo ligado á antropoloxía física que, desde más prácticamente da época do seminario, non se volverá a tocar nos estudios de etnografía e antropoloxía en Galicia, si no campo no campo arqueolóxico, e aí precisamente a excavación da Avanzada, da que evidentemente non vou falar eu, houve intervencións digamos relacionadas con isto. Escrito a man nun documento claramente provisorio como este, que un deses cuatro que están aí citados, introdúcese un ítem orientado á consulta de aspectos sociais, organización familiar, e outros máis habituais, máis coñecidos, como os costumes, refranes, supersticións, etc., que xa están dentro da propia tradición do seminario e que aparecen xa no primeiro número da revista Nós. Un apartado, o número 11 deste documento, resulta de gran interese para o momento e reflita as inquedanzas de quen foi docente de amplo espectro, como foi Alfredo, e participou no Tribunal Tutelar de Menores, aspecto do perfil de Alfredo menos coñecido e divulgado, aínda que mañán tanto Mateo como non sei se foi Fuentes quen foi, citaron. Refíreme a ítems referidos á ensinanza, que nos documentos e nos inquéritos antropolóxicos e etnográficos daquela non aparecía, o estado das escolas, a asistencia, o asentismo escolar e o analfabetismo, tamén a cuestión da delincuencia juvenil e infantil, reyertas, pleitos, etc., alimentación, consumo de bebidas, etc., etc. Evidentemente que unha persoa acostumada a tratar con persoas con este tipo de problemática, como era, acontecía un alto titular de menores, digamos, deronlle
a pauta para entender que isto formaba parte da cultura popular e do comportamento colectivo. E concédese un tratamento relevante á religiosidade, á práctica religiosa, ao sentido da moral, á linguaxe e á fraseoloxía. Despois tamén recomendan que os traballos de inquérito etnográfico fagan uso sistemático da cartografía, da planimetría, non confundir planimetría con cartografía, e da fotografía como encadre do rexistado e como ilustración. E despois moitos outros documentos, como digamos o que está aí citado sobre o pequeno traballo o borrador, que é moi interesante, sobre a corrida do galo en Soto Justo, El Viso Redondela, que é un borrador dun traballo, pero que en pouco máis de dúas páxinas, digamos, destaca un fenómeno que en todos os entroidos que podamos seguir en Galicia aparece un relato distinto a que aquí vai registrado, como é, digamos, a figura de ese xenera, dun xeneral que, digamos, que nomea un mestre de escola e que xunto cos escolantes colle un galo e despois ese xeneral ten que perseguir ese galo, sablealo e despois ese galo, unha vez sableado, non no domingo de corredor, que como chama este documento, que é o equivalente, pero non exactamente o mismo, o domingo corredoiro, por exemplo, dos antrodos do resto de Galicia, particularmente dos orensans, este galo despois ten que ser cazado no domingo de entroido, xa na semana seguinte. E este galo despois vai a formar parte da dieta e do menú da comida que se sirva nesa data. E xa para ir terminando, se me paso un poquinho, como dicides, que é outro tema que se falou tamén a mañan, que é os traballos que lle dedicou ao culto a Virxe Peregrina, e eso relacionado co campo da religiosidade, e utiliza o campo no mesmo sentido que utiliza o gran sociólogo francés Bourdieu, o campo como espacio da cautación dunha, non solamente dun tema, sino dunha reflexión sobre ese tema, e o tema da historia. Digo, constitúen estas achegas, como outras, unha contribución ao coñecemento da documentación de moito interese etnohistórico, e mostra o interese de Alfredo Garcilaín por estas cuestións que enlazan o saber sobre o territorio con aquel outro que os leva a indagar na tradición como xérmolo da cultura popular. Evidentemente, tratan estes artigos da evolución que experimenta oculto a esta figura relevante na iconografía mariana na cidade de Olérez, e os efectos que tal evolución provocan na contorna do santuario dedicado. Aquí está explicado todo o fenómeno, digamos, da famosa capela da Virxe do Camino, despois desmontada, e que evidente dividía a actual Rúa da Peregrina coa rúa de onde estaba o Observatorio Domínguez, que é onde estaba situado esa. Pero o problema é que o asunto é que leva nos ao século XVIII e o conflicto entre a devoción da propiamente xa, digamos, descrita como Virxen Peregrina, e a Virxen do Camiño, que era unha figura máis difusa en cuanto a iconografía e en cuanto a concepción, digamos, para ela arrinca a concepción moderna desta figura, pero sobre todo deste culto, deste elemento devocional. O interese histórico destes traballos sobre a Peregrina reside na exposición da complexidade cultural que asoma tras os cultos e veneracións religiosas, e da conta de imaxes iconográficamente descritas como peregrinas, aspas, existentes en igrexas e parroquias de zonas concernidas, sempre polos itinerarios de peregrinación. Iso explica que o vínculo con Francia, e explica, entre outros casos, o traballo don José Filipe Valverde sobre a Pelerin de Gras, que digamos que un elemento francés, como é un elemento francés a teórica Virxe Peregrina que aparece nas cantigas
de Alfonso X el Sabio, que remite a un elemento también francés. También alude a los fenómenos tan caros a investigación antropológica da transculturización, como a presencia en México desta devoción, de modo semejante a como está documentada a figura, culto y transformación de la devoción a Santiago por todo o continente americano, igualmente por Filipinas. Cita como curiosidade dos fenómenos de sincretismo religioso, de ideación religiosa, unha virxen peregrina en Cádiz titulada A Peregrina de Quito, ali levada en 1703 desde o Ecuador para achegar fondos destinados ao levantamento dun novo santiario na capital ecuatoriana. Pero esa virxen que se levou ata Cádiz desde Ecuador nunca foi devolta. Profundando no medievo, Alfredo García Allén lembra que unha atribución á Virxen como peregrina asoma na cantiga que acabo de decir, 99 das cantigas de Alfonso X. Sen duda, Alfredo García Lín nos di, nos indica que o marco devocional fortemente dinámico e creativo de San Diego outorga a cobertura a un culto destas características, e o marco é, lóxicamente, o Camiño de Santiago e particularmente o Camiño francés. O cruzamento de significados conforman mesturas, solapamentos e sincretismos iconográficos, visibles nos cruceiros, pero tamén nas tallas de Acibeche, onde iconografías de virxes, das angustias ou dos dores, en todo caso, ritos e creencias de carácter penitencial, cruzanse na devoción popular. Alfredo García Lén resume perfectamente neste parágrafo. Quizá por esto el cambio de advocación no haya sido muy grande realmente y se haya superpuesto en la nueva devoción, refiriéndose a Pontevedra en nuestra ciudad. El patronato de la Virgen de la O, el patronato del Consejo sobre la Capilla de la Virgen del Camino, que se leía en un momento, y la devoción popular a la Virgen Peregrina. Porque es curioso notar que la Virgen de la O se representa a veces como la Virgen del Camino, con el niño en brazos, al igual que en Portugal. Aquí, este texto es un texto más estrictamente iconográfico, pero tras la iconografía y tras la representación existen esquemas y planteamientos devocionales. Bueno, y hay muchas más causas que podíamos decir, de, sobre todo los trabajos sobre los alumnos, a dimensión museológica do labor de Alfredo, pero bueno, como xa estou no límite da miña intervención, como después hay un debate, podemos extendernos un poco más sobre esto, si a Modera Nova está de acordo. Nada máis e moitas gracias. Moi boas tardes. Bueno, moitas gracias pola súa asistencia, porque, en fin, unha tarde como hoxe, un maravilloso clima que temos fora, aquí en plena disestión, pues ten moito mérito. Así que moi agradecidos por a súa presencia. Voy por diante a meu agradecemento aos organizadores, á dirección do museo, por varias cuestións. Primeiro, por terme en conta para este acto. E segundo, por un detalle extraordinario que lle debo tanto ao director anterior, a Manolo Rey, como a directora actual, como a Ángel Estilbe, que foi retrasar este acto para que eu puidera estar aquí con todos vostedes. Un detalle que tamén teño que agradecer non só a familia que aceptou, sino o resto dos conferenciantes que tamén aceptaron sin ningún problema, creo que non hubo ningún problema. Así que realmente, si este acto non ten lugar no centenario é precisamente pola miña conta, pola miña culpa, quero dicir. Entonces, moitísimas gracias, un detalle que valoro moitísimo. Que máis teño que dicir, que sí, en realidad teño que perdonar que estou bastante emocionado por unha razón, bueno, por varias razóns. A primeira, por volver a un sitio, unha casa, a miña casa, unha casa que me deu de comer durante 50 anos é unha vida, 50 anos é moito para unha persona. Entonces, volver outra vez aquí realmente é emocionante. E logo ten un lado unha emoción, é unha emoción alegre, pero logo ten unha emoción triste. Mirar por aquí, botar en falta dúas persoas que foron claves
neste museo, Chicho Fontán e Manolo Villaverde. Que Chicho Fontán e Manolo Villaverde tiñan que estar aquí. Tiñan que estar aquí con todos nós. Gracias, porque eles sempre estarán presentes. Inda que non estén de corpo presente, como se dice, normalmente sí, a súa ánima está aquí, indisoluble, con esta casa. Bueno, logo de estas pequenas emocións, vamos ao lío. Cando os organizadores deste evento falaron comigo, pero, bueno, claro, naturalmente, dicen, bueno, tens que falar de Alfredo García Lén en relación coa arqueoloxía. Vale. Bastante de perogrullo. Pero logo, vendo o programa, dime con decir, vamos a ver, vas en quinto lugar. Antes de ti, van aí catro intervencións magistrais, como as que tivemos hoxe pola mañán e acabamos de ter agora. Prácticamente todo o que tens que decir, o sea, as liñas básicas da tua charla, van a estar máis ou menos aí, xa presentes todos. Logo resulta que a xente, todos os que estades aquí, prácticamente todos máis ou menos sabe do que se trata, dos méritos, digamos, de don Alfredo no campo da arqueoloxía. Vamos a tocar isto a ver se funciona. Bien, todos sabemos eso, es decir, os méritos, sí, os que non sabemos, os que necesiten saber o papel clave que xugou don Alfredo na materia de arqueoloxía relacionada sempre co Museo de Pontevedra, pois para iso poden recurrir tanto aos volumes que lle adicou o museo, como o volume tamén que lle adicou o Grupo García Lén, incluso pois as súas biografías que aparecen tanto na Enciclopedia Galega como noutras publicacións. Eso é de libre acceso, incluso internet, por eso temos internet, temos Google, etc., para saber todo isto. E entón, a mí ocorreuseme darlle un enfoque un pouco máis personal á intervención. É dicir, falar de don Alfredo, pero falar de don Alfredo desde a miña perspectiva. É dicir, o don Alfredo sempre será don Alfredo. O don Alfredo que eu vi, o que eu conviví. Non o que era realmente, que todos sabemos todos, sino aquela persona, a persoa con que eu conviví. A ver se son capaz, cosa non é fácil, como é lógico, porque interven moitísimo, bueno, as emocións, como sempre, non? E para iso temos que empezar, José Luis Alonso, que está aquí connosco, saberá bien, empezar no instituto masculino de Pontevedra. Era o instituto, daquela, estamos hablando no ano 71-72, daquela a segregación no ensino, a segregación era total, había instituto masculino, había un instituto femenino, pero hai un clan actual, e logo había unha terceira vía, máis ou menos, que era as palmeiras e o xardín de Vicente, a Alameda, que era onde máis ou menos había unha mezcla entre o instituto masculino e femenino, pero eso xa non era oficial, pero era o máis interesante, desde logo. Bueno, pois en este instituto masculino é onde cae, onde no curso 71-72 caemos tanto que caigo eu como caí, aquí está con José Luis Alonso, caemos no primeiro curso de orientación universitaria, era o primeiro, no, a lei de Villar Palasí, que se chamaba do ano 71, me parece que era 70, do ano 70 cambiara por completo todas as circunstancias do ensino en España. E se sacaran na manga, é dicir, unha modificación do antigo preuniversitario que lle chaman co orientación universitaria. E coincidiu con un momento destos en que o profesorado non sabía de que iba rollo. Había un caos total e absoluto. Bueno, unos decían que seguía o ensino, digamos, o modelo memorístico, outros que non, que había que ter un ensino máis participativo, máis de tal. E a nos tocounos en sorte unha asignatura de Historia de Arte un profesor que tiña fama de malas pulgas. Ostras, o don Alfredo, son malas pulgas, un bicho,
é un bicho, tedes que ter moito cuidado con ele. Xa creo que foi Fuentes o que falou pola mañana, digamos, desa imaxe, que tiña o Alfredo, que mantiña o Alfredo, esa especie de capa protectora, non? Que lle facía ser así un pouco máis meter medo, non? Cando que rascabas un poquinho de vaca de Dios, era un cachopán, así de claro. Bueno, pois caemos no curso e caemos un profesor diferente, totalmente diferente ao que tiñamos visto en aquel momento. Un profesor que baseaba o seu ensino non na memoria, non no memorístico, sino saber, insistir. O que tedes que facer non é saber nada máis que 4 ou 5 cousas, evidentemente que saberlas de memoria, pero o que tedes que saber sobre todo é onde está a información, como recoller esa información, como procesala e como utilizarla. Entonces aí entraba o traballo, digamos, o traballo de investigación, comillas, investigación, éramos uns pimpins, ¿no? Pero era o traballo de investigación, un tema, coller ese tema, ver onde estaba a información e facer unha especie un traballo de investigación. Tiña un xeito moi curioso tamén, porque era que cada alumno tiña que coller un tema do temario. Él non iba a dar clase. Es decir, cada día se iba a expoñar un tema a un alumno que lle tocaba un tema en concreto. Me tocou, me recordo perfectamente, a escultura románica. Tiña que expoñelo en clase, expoñelo públicamente, e logo un, dous ou tres que él escollera, criticado. No sentido de que esa persona, que o criticante, o crítico, iba a ser máis valorado por o profesor que o propio que expoñía o tema. Así que todos tiñemos que ter pues perfectamente claro o que cada un dos do temario. Era unha forma, home, para o profesor é unha forma estupenda, ¿no? Porque non ten que dar clase literalmente, simplemente. Pero para o alumno é magnífico. Desde o punto de vista do aprendizaje é magnífico. Desde aquela, pues eso, do mundo románico, eu descubrí o mundo románico en ese momento. Desde aquel momento, pues, para mí, digamos que unha afición bastante, bastante considerable. Pero bueno, logo estaba un traballo de investigación, non só o temario, sino un traballo de investigación xa regular. Entonces xa era unha cousa a pactar entre o alumno e o profesor. E a mí tocoume, en concreto, a fachada de Santa María de Pontevedra. Bueno, pues aí hubo que revisar toda a bibliografía, facer un Home, non un traballo de investigación, realmente é unha especie de resumen de todo publicado hasta aquel momento. Pero, previamente, don Alfredo nos enseñara como había que facer, cal era a metodoloxía de traballo. É dicir, non solamente onde está a información, sino como hai que procesarla, como logo hai que plasmarla. Como se fai unha ficha de bibliográfica, como se cita a pé de página, como se cita ao final, como se cita a bibliografía, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, como se materializa, digamos, un traballo de investigación. Todo cunha, digamos, disculpa, entre comillas, que insistía moitas veces. Es decir, porque logo, cando cheguei de esa universidade, xa veredes, ¿no? Tedes que ir preparados, porque a universidade é unha cousa moi seria. Logo, non sei o que lle pasaría aos demais, pero logo cheguei á universidade e foi unha volta atrás total e absoluta. O sea que, en ese momento, en concreto en ese momento, don Alfredo García Alén era un profesor que estaba moi por encima do profesorado universitario, curiosamente. Este era un traballo, digamos, particular, pero logo mandaba tamén traballos en colaboración, e aquí tamén hai outra persona, si te recordas, ¿no? Traballos en colaboración en equipo. Eu xa daquela andaba un pouco tirado ao monte, andaba a buscar petroglifos e tal, pero evidentemente nas zonas próximas a Pontevedra onde se podía ir andando, Salcedo, Monte Figueirido, Pollo e pouco máis, prácticamente Marín, evidentemente era onde se podía, e atoparon uns cantos petroglifos novos que os enseñei a don Alfredo, e automáticamente ele dice, pasa para aquí. Foi enseñar as fotografías e pasa para aquí, e colleunos tanto a José Alonso como a mí, e xa pasamos rápidamente, xa nos levou ao museo e aí empezou todo, porque aí é onde eu xa entrei a formar parte do,
do dignísimo corpo de alumnos colaboradores do Museo de Pontevedra. E foi o ano 79-72, posiblemente xa no 72, porque era unha cousa un poquito máis evolucionada. E así empezou todo. Por eso eu estou falando dunha persona que, independentemente de súa trayectoria profesional e de seu valor como referente da cultura de Galicia, etcétera, etcétera, do Museo de Pontevedra, para mí, personalmente, marcou un antes e un despois. Para mí, a trayectoria vital foi esencial. Entonces, quero dicir que se entenda a miña intervención desde ese punto de vista. Bueno, falemos un pouco, entramos no museo. Empezamos no museo. O museo daquela non tiña nada que ver con este. Todo o mundo é diferente. Aquí quedan uns cantos bellas glorias que podo dicir, era outro mundo. Aquí era un museo familiar, entre outras que hai, máis ou menos. E entramos na sala de patronato, porque a sala de patronato, a chamada sala de patronato do museo, era aquela especie de, non sei, de agujero negro, donde se confluían todo o mundo que pasaba por o museo, todos os investigadores, ali acabábamos todos na sala de investigadores. E aí, en esa sala de investigadores, que era un sitio donde podían coincidir uns chaiñas como nós, falando con grandes sabios daquel momento, con Antonio Blanco Frigeiro, con con Isidoro Millán, con todos os que pasaban, os grandes sabios que pasaban por aí. Recordo perfectamente como se chamaba o de historia contemporánea, o Durán, o Antonio Durán, por exemplo, que estaba ali permanentemente, prácticamente vivía no museo, con Luis Monteagudo, etcétera, etcétera, con toda unha serie de persoeiros dos que aprendías un montón, pero que o museo concitaba aquela comunión entre xente nova e grandes prevostes, donde había toda unha unidade, porque era un ambiente completamente distinto. E é precisamente aí donde me informaban do papel de don Alfredo nas excavacións, por exemplo, da Lanzada, donde había dous grandes persoeiros, que serían Blanco Frigeiro e Filgueira Valverde, que reinaban, digamos que eran os reis. Pero logo o presidente do goberno, o que gobernaba realmente era Alfredo, era don Alfredo. O que levaba a excavación propiamente dicha era don Alfredo. Nos outros estaban moi ben, vale, estupendamente. Estas fotografías son bastante significativas desde ese punto de vista. Aí está don Alfredo, pero don Alfredo sempre está traballando. Non paraba quieto. Ele non podía estar mirando, ele tiña que traballar. Tanto fose unha excavación dirixida por ele, como unha excavación dos demais. Ele tiña que baixar e excavar. E aí tedes, sociolóxicamente, vamos, bastante significativas as fotografías, de 17.000 mirando, e un propiamente dito traballando. Moi ibérico. Non? O sentido. Isto era o que realmente me contaban. Pero logo, en estes momentos, é cando xa se está producindo, igual que veremos logo no museo, como é unha etapa de cambio, tamén nas excavacións, na arqueoloxía, é outra etapa de cambio, donde se está producindo un cambio xeneracional e un cambio metodolóxico moi forte. Eso pode ser perfectamente na Lanzada, e tamén está aí detrás o papel de don Alfredo. Está cambiándose o sistema tradicional, o bello sistema. Bueno, pensei que funcionaba isto, pero non funciona. Abaixo a izquierda, o bello sistema de seguir muros, de facer unha fochanca, topar un muro e seguir o muro, ese está cambiando por o sistema estratigráfico. É un momento, como vos digo, un momento de cambio, se me permitides un momento. E aí don Alfredo estaba, pois, pues, iso tamén de home para todo, porque don Alfredo non só dirixía na práctica, na excavación, sino que facía os dibuixos, facía as fotografías, facía todo, prácticamente. O dibuixo de arriba, como podedes ver, é obra del. Hai que recoñecer unha pequena maldade, se me permitides, que así como, digamos, personalmente tal podía ser como é, para o que a fotografía e o dibuixo non era das súas mellores virtudes, pero era o que había. Era o que había, e o dibuixo de arriba é, digamos, o único, o que hai, pois, desas excavacións, que coas letras, coa famosa caligrafía de Alfredo García. Bueno, como digo, un momento de cambio donde se está produciendo tamén un cambio, eso, como digo, xeneracional, donde estamos pasando dos bellos petrucios
a unha nova xeneración onde aparece esa xente que será logo referentes na arqueoloxía de Galicia. Aí está arriba, si funcionase o punteiro, podíamos ver, hai un punteiro aquí, sorprendente. Temos a Vázquez Varela, a Paco Fariño, que nos acompaña precisamente, a Camaño, etcétera. A partir deste momento, esa lanzada vai ser unha especie de non sei como diría, de máster para todos os arqueólogos de Galicia. Por aí van a pasar prácticamente todos. Pero este momento é cando se está producindo precisamente da man, un pouco tamén da man de don Alfredo, este cambio. E ao mesmo tempo está dirixindo xa outras excavacións, como por exemplo abaixo na... Ui, e isto por qué? Como por exemplo as da Vila de Rodeiro, onde tamén fai de todo, porque fai escava, fai dibuxos, fai fotografías e incluso se atreve a levantar un cacho de mosaico, ¿no? Que non teño fotografía, pero unha pena, porque estuvo aquí no museo e agora está, creo que ainda sigue na escola de restauración, que están intentando colocarlo ben, pero foi que de levantar un cacho de mosaico, sí, todo metido nunha masa de escayola, pero sacou por fin, en fin, o sea, que era un momento, era, participaba tamén, non participaba, non facía visitas ou participaba, tal, nas excavacións de outros colegas. Aí vemos na Torre de Meira, no ano 76, me parece que, e nas fosas tamén en Moaña, nas fosas do Casal. Outra anécdota así, en plan mala persona. Era moi comentado e moi jocosamente en esta época que don Alfredo chegaba á excavación de outra persona, esa persona estaba agobiado porque non daba, digamos, coa interpretación do xacimento como é debido. Joder, como está isto? Chegaba don Alfredo e aos 5 minutos xa estaba todo arreglado. Él, no momento que chegaba, xa veía todo perfectamente claro. Home, o malo é que moitas veces acertaba. E iso hai que recoñecerlo tamén. Pero bueno, quero dicir que era un home que estaba, en ese sentido, estaba atento a todo. A todo en esa parte. E tamén se falou esta mañán digamos, do seu papel patrimonial, entre comiñas. Él, no momento que recibía unha información, acudía rápidamente a visitar o sitio. Aproveitaba para facer contactos, evidentemente. Pero quero dicir que él estaba atento completamente, todos os días estaba perfectamente atento ao teléfono, porque podía sonar, oi, don Alfredo, mire, que aquí apareceu unha cousa que lle chaman a mamo do rei, que é un monto de terra e tal. Espera un momentinho que vamos a salir. E no momento que podía, collía o coche, e moitas veces acompañado. Por el actif, vamos, colle rápidamente. E ali íbamos. E gracias a eso, pois había un control, establecía un control sobre o patrimonio da provincia de Pontevedra impresionante. Porque non solamente era acudir aos sitios, sino era facer contactos. Que eso non ser, bueno, precisamente, do que será despois o equipo, o grupo de colaboradores do museo, o equipo, o grupo Castialén, etcétera. Es decir, a rede que conseguiu instalar por toda a provincia de Pontevedra, onde estaban desde sacerdotes, non hai un sacerdote que non fose un confidente, así como sabe, no que un sacerdotes, bueno, mestres, unos mestres rurais, xente con un mínimo de interese cultural, todos pasaban a ser colaboradores do museo, así de claro. Por suposto, o que facía don Alfredo era que no momento que podía facía un paquetiño coas publicacións do museo e lle mandaba ese paquete a esa persona, que quedaba desde ese momento cunha nota dicindo que era usted registrado como colaborador do museo, que lle agradecemos moitísimo tal. Bueno, pues esa é unha persona que xa calquera cousa que pasase no seu radio de acción avisaba rapidamente ao museo, e que era como avisar o patrimonio. Entonces, gracias a eso salváronse moitísimos non só os xacimentos, conocéronse moitísimos xacimentos e se fixo moitísimo traballo. Lamentablemente estamos falando de ciencia ficción comparado co que existe ahora, como todos vostedes saben, e hai que tener en calquer ambiente. Non vou insistir no que se dixo sobre, digamos, esa forma de aproximarse
que tiña don Alfredo de aproximarse a xente, tanto a xente da cidade como a xente do rural, sobre todo a xente do rural, por lo menos eu que controlo máis por acompañalo moitas veces, era como se aproximaba a xente do rural. Pero non era unha cuestión, era evidentemente porque ele era así, pero ao mesmo tempo ele era consciente de que tiña que facer determinados xestos, e esos xestos eran, por exemplo, como xa se falou esta mañá, sempre puñerse, nunca puñerse a altura, nunca por encima, evidentemente, e moitas veces nos iba insistindo no coche, e dicir, mira, hai que, nunca, nunca, nunca desprecies, nunca mostres desinterés polo que che ensinen os paisanos, nunca mostres desprecio polo que che poden contar, ainda que fose, ainda que esa lenda que te están contando te supoña partirte de risa, nunca fagas. Nunca fagas eso. Sempre mantén esa que nunca, nunca, nunca te podan decir que vostede de cidade. Non. E entonces eso, gracias a eso, rompía precisamente esa tradicional escudo que tiña o paisano. Ese paisano abríase, e o que comentaba Fuentes esta mañá precisamente era eso. Se abrían perfectamente, empezaron a contar. Edu Alfredo empezaba a sacar, sacaba de ficha, de bolígrafo, chaca, 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 chaca. Esas fichas, ese bolígrafo, iban directamente a esos bolsos que tiña, a súas chaquetas que estaban xa vencidos por completo de levar. Non eran bolsos, eran alforjas, realmente o que levaba ela. E aí iba toda a información que logo chegaba o museo, e na máquina de escribir, chiqui, 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 pasaba outra vez a máquina. Era unha forma de actuar, pero unha forma de actuar que revela, primeiro, moita inteligencia para poder contactar con xente, pero ao mesmo tempo denota que hai unha boa persona. Eso non me fai unha mala persona, era un bo tipo, un tipo excelente, e aí está o resultado dunha vida de facer de recabar información, o famoso ficheiro da catalogación arqueolóxica artística de Galicia, donde está recollido todo, é dicir, non é solamente arqueolóxica, e aí está etnografía, petos de ánimas, monumentos megalíticos, absolutamente de todo, todo que llevan contando. E iso con a referencia, fulanito, referencia verbal de fulanito de tal. E aí está, unha xoia patrimonial que espero que o museo conserve como oro en paño, porque realmente é testemunha dunha época, dunha forma de traballar que xa non existe. Non había ordenadores, non estaba Google para coller a bibliografía. Bueno, xa mañán xa sabíamos tamén como esta información foi publicada. Non totalmente publicada, pero sí, foi primeiro na tese doctoral, que iba a ser a tese doctoral de don Alfredo, que era a Carta Arqueolóxica da Provincia de Pontevedra, que logo, por esas cousas que ten o destino, foi, digamos, presentada por don José, coa colaboración de don Alfredo, nótese. E logo publicacións xa monográficas de paleolítico, de monumentos galíticos, e logo o que era A Niña dos Seus Ollos, o libro da Fundación Marrié, o libro dos petroglifos. Ele estaba entusiasmado coa publicación deste libro e non tuvo ocasión de verlo impreso. Conseguiu ver as probas de imprenta, ese sí, pero non chegou a verlo impreso porque apareceu como unha semana despois de morrer. Morreu sin poder ver unha obra que para ele era, sobre todo polo formato, porque claro, non é o mismo publicar como separatas na revista do museo que publicar un libro con tapas duras, con caixa, cosa de lujo para aquela época. En fin, morreu sin poder ver esa publicación. E cando falo de como traballaba don Alfredo, hai que ter en conta, como todos os historiadores nunca deberían olvidar, o contexto. Estamos falando dunha época moi dura. Estamos falando, en concreto, hai un antes e un despois, pero bueno, en concreto, dos anos 60, comenzos dos anos 70, pero son todos dos anos 60, 50 e 60, que é cando a maior parte do traballo de ficheiro que fai don Alfredo, o primeiro gran traballo. E esas son as súas fichas, tanto a máquina, que era o high-tech daquela época, como escritas a man, e a máquina de escribir, que era
digamos, non vai máis do museo, era a tecnoloxía punta, punteira do museo era a máquina de escribir do Alfredo. Eso lo sabíamos todos a partir de aí, non había nada para arriba. Pero nótese unha cosa que vou facer ahora. Nótese, fíjense nas fichas de arriba. Mira o que pasa cando lle damos a volta. Resulta que son as láminas de dibuixo do instituto guillotinadas e reaproveitadas. Que nos está falando isto? Está falando dun momento en que non hai medios. E iso hai que telo en conta sempre cando se valore o traballo dunha persona. Hai que valorar o contexto e os medios. E isto era o mundo no que don Alfredo facía o seu traballo. Que non se olvide este pequeno detalle, ¿eh? Pero claro, nos xa estamos nun momento de cambio. Cando chego ao museo desde o ano 72 e tal, xa estamos en proceso de modernización, xa temos unha serie de unha ofimática que daquela era, bueno, ou nunca visto. Teníamos xa fichas, había fichas destas en blanco, por as dúas caras, unha cosa increíble. Logo estaban os puntos. Os puntos era a tecnoloxía de vanguardia, porque servía para pegar todas as fotos. Logo resultou que era un desastre, porque ao final non só se caían, durante uns anos despois se caían todas as fotos e tal, sino que deixaba unha marca, que non hai quen la quite. Pero daquela era o nunca visto, porque pasábamos das cantoneiras aquelas de esquina, os puns, bueno, os puns eran o típex para poder corregir digamos os escritos a máquina. Bueno, nunca visto, e a grapa, bueno, e o instrumento o de abaixo, como se chamaba isto, e chamaban de alguna forma o dimo, si, sí, o dimo era a marca, chamamos de todo o dimo. E ali don Alfredo se pasaba horas, porque era eso, de sacar os rótulos, de facer os rótulos e logo pegalos, que era maravilloso. Este era o mundo que eu topei cando traí no museo. E este era o mundo do que eu recordo de don Alfredo, porque don Alfredo morreu moi pouco tempo despois, realmente. Entré pues, como 8 anos despois. Nada máis. E os seus elementos, os seus, digamos, as súas armas de traballo. Xa falamos antes da máquina de escribir, que era, Alfredo era unha persona que aparecía sempre detrás dunha máquina de escribir. Non subíamos as escaleiras e ali estaba don Alfredo na máquina de escribir. Pero antes de chegar para os viaxes e toda a historia, primeiro tiña un, creo recordar que tiña un 5000, pero non cheguei un 5000, prácticamente non cheguei a velo, pero sí, 127, 124 vermello, a matrícula era 1417A de Pontevedra, porque sempre que non mentimos. E este era un coche maravilloso, porque por as tardes nos chegábamos e entonces en un determinado momento oíamos chegar o coche de don Alfredo, porque baixaba de tomar o café no Savoy todos os días, baixaba desde o Savoy hasta o museo. Era aquela época donde a xente iba do Savoy ao museo en coche. Que, vamos a ver, a don Alfredo se podía perdonar por unha razón sencilla, porque o coche era o seu medio de traballo, tiña que ter o coche ao lado, ¿no? Pero bueno, moitísima xente que traballou, e era aquela época en que todo o museo, digamos, os alrededores do museo estaban cheos de coches. Non se entendía moi ben, como tampouco se entendía moi ben, pues eso, que se fumase, que ahora estuveramos fumando aquí todos, e daquela fumaban todo o mundo. Tanto é así que eu recordo don Alfredo, unha das imaxes que teño don Alfredo na sala de investigador, na sala de patronato do museo, é entrar don Alfredo pola porta e tirar un pitillo a cada encima de cada mesa para botar o pitillo. Pasa que ele tiraba récord, creo que Fuentes tamén fumaba récord, e os que fumábamos educados, aquelo era horroroso, pero fumábamos por un austero sentido do tener, ¿no? O sea, había que facer, non lle podíamos facer o feo a don Alfredo. E logo, xa o contaba antes, había un misterio que a mí, a familia, a maior, pode aclararnos, porque había un misterio para nós que era insondable. Estábamos fumando no sala de patronato e de repente escoitábamos que don José subía as escaleiras, e aí don José non podía ver a don Alfredo fumar. Os demais toleraba porque era época, pero a don Alfredo ni te coches. Entonces, como por ensalmo, a colilla de don Alfredo desaparecía. E todo o mundo nos preguntábamos, pero que fai este home coas colillas?
Nunca chegamos a verlo. Non sei se a familia pode ter alguna. Pero o caso é que a famosa colilla desaparecida de Manfredo era tal cual. ¿Sí? E así é como traballaba de Manfredo. Decir, o coche este, con este coche fomos moitísimas veces, pois porque fulanito de tal párroco de iglesia, eu que sei, de calquer lugar de Dozón, chamara o día anterior dicindo que había unha pedra que tiña unhas rayas, unhas marcas. E ali collemos, dicir, que vamos a ver esta pedra. Chegamos ali, normalmente non había nada. Pero él nunca, sempre nos decía, nunca, jamás, le digas a este señor que eso non vale nada. Non lo digas porque, cando atope unha cousa que sí vale, non se vai decir, porque vai pensar que tampouco vale. E todas esas pequenas cousas que se te van quedando, que te van formando na tua propia formación, digamos, non iba a decir intelectual, non, pero profesional. Non? Ese tipo de detalles que demostran como esta é unha persona que estaba moi, moi metida dentro da terra, que era realmente, bueno, non sabría como decirlo. Estaba pensando si no coche, bueno, o coche, bueno, traigo o coche porque era un peligro público, es decir, okay, increíble que Don Alfredo no se matase con coche, porque aquello era aqueles viaxes con eu non entendo como Don José podía ir, que Don José, sabemos todos que os coches non lle gustaban demasiado. E como podía ir ao lado do conductor e non salir chegar e pesar o chan, o mellor o santo, porque era realmente tremendo. Pero conducía moi ben, claro, por eso non viviu tanto, non se pegou nunca un golpe. E aparte disso, bueno, isto é como era aquela época, Este tipo de personas que fixeron o museo, que levantaron o museo da nada, realmente da nada, en aquella época, donde o museo de Pontevedra era, digamos, a referencia cultural da provincia, da provincia tamén, pero de Pontevedra era aquel museo que todo aquel que viñese a Pontevedra tiña que visitar forzosamente. Si era unha autoridade a narices, tiña que ir ao museo a facerse a foto. Decir, non se concibe que un arte, que calquera jerarca do movimento, que calquer militar ou digamos calquer membro da cultura ou calquer, que sei, marino de escola naval militar que non viñera ao museo. Tiña que ir ao museo forzosamente, porque era e iso foi construído e levantado por personas traballando deste xeito, e traballando nun momento con uns medios limitadísimos, e facendo pues eso, amigos realmente. E unha das cousas que Don Alfredo deixou, que como humanamente mellor se pode valorar, é que é unha persona que deixou amigos, sobre todo, e hoxe a prova evidente que estamos aquí, deixou amigos, eses amigos que primeiro formaron, claro, ese entramado de colaboradores do museo máis ou menos institucionalizado, que logo, unha vez morto, colleu o seu nome e que derivou no grupo de arqueología de García Lezo, que é a forma mellor de deixarlle preparado ao seguinte intervinte, deixarlle preparado o touro, non? É moncho. Por eso digo que a vida de Don Alfredo foi unha vida realmente corta, porque ele tiña que vivir moitísimo máis, pero unha vida moitísimo máis plena que o gran maioría, e sobre todo unha vida total e absoluta, porque deixou unha pegada, unha forte pegada, e sobre todo deixou amigos, como quero decir que é unha realmente unha boa persona, porque só as boas personas son as que deixan amigos e deixan un recordo, independentemente de todo o seu papel como figura señeira da cultura de Galicia, pero xa está perfectamente claro, xa o vimos na mañan. Gracias por aturarme, perdonade se lle di un carácter demasiado personal a miña intervención, pero penso que, bueno, por lo menos así, unha sorrisa tampouco está demais, ¿verdad? Gracias.
Buenas tardes. Voy a tratar de no ser muy rollista. Me han pedido que hable del grupo de arqueología Alfredo García Lee. Quisiera antes comentar de que yo personalmente conocí a don Alfredo y que fue don Alfredo el que me encargó en el museo la catalogación de los monumentos megalíticos en la provincia. Fue algo que me sorprendió porque yo lo que veía, había venido al museo, era visitar a mi compañero de universidad, a Antonio de la Peña Santos, y que estaba en el edificio Fernández Flores, en la última planta, a la derecha del despacho de don José Figueira, y allí, frente a la mesa de él, había una mesa grande. Y al final de esa sala había un cuarto pequeñito con una puerta y lleno de libros. Y yo lo que le vine a contarle a Antonio es lo que yo llamo marrujadas, mire, a chismes, porque yo estaba trabajando en el Museo de Castellanos. Lo curioso fue que don Alfredo estaba en el cuarto pequeño, que acabo de decir, y desde el cuarto le dijo a Antonio: Antonio, si tu amigo quiere venir a trabajar aquí. Y Antonio empezó a mover la cabeza así, diciendo sí, y yo pues también dije sí. Y cuando salió don Alfredo, me dijo: te vas a encargar de la catalogación de túmulos megalíticos en la provincia de Pontevedra. Yo llegué para casa contento, y al siguiente día que vine, porque yo no venía todos los días, porque tenía un negocio de París conmigo, me encuentro con que la catalogación de yacimientos megalíticos tenía una beca de la Fundación Pedro Barril de la Maza que me cubría el kilometraje y algunos gastos. Y lo que más me sorprendió también de don Alfredo es que dos días después, aproximadamente, me dio una lista de toda la gente que hizo referencia un poco a Antonio de la Peña antes, de la gente que él tenía contactada en la provincia, para que cuando fuese por aquella zona, por los montes, a mirar las babuas, les pidiera ayuda. Y así fue como, por ejemplo, conocí a su hermano, a Luciano, y a otros muchos que, como decía Antonio, pues párrocos, sanitarios de alguna zona, etcétera, ¿no? Por eso yo tengo mi recuerdo, ese agradecimiento y ese honor de que conocí a don Alfredo y fui uno de los fundadores del grupo de arqueología Alfredo García. Vayamos al tema. A partir de 1981, en el servicio de arqueología del museo venía mucha gente, y con el nombramiento de Antonio de la Peña en abril del 82 como encargado de urgencias arqueológicas en la provincia de Pontevedra por la Subdirección General de Arqueología y Etnografía, nos encontramos los que estábamos encargados de las catalogaciones y de hacer algunas cosas de arqueología con demasiado, vamos a decir pedantemente, demasiado poder en las manos. Y entonces pensamos que se podía aprovechar a la gente que tenía interés por la arqueología y venía de visita y a dar muchas veces el coñazo, para poder ampliar la investigación sobre periódicos prehistóricos, y así lo hicimos. La manera de coordinarnos, como no podía ser desde dentro de la casa, pues fue hacerlo a través de una asociación que bautizamos como Grupo de Arqueología Alfredo García Lee. ¿Por qué lo hicimos?
porque la mayoría de los que solíamos frecuentemente venir a trabajar al museo, aparte de haber conocido a don Alfredo, como dije yo antes, en mi caso, pues algunos otros habían sido ayudados por don Alfredo para hacer tesinas o tesis doctorales al final de la carrera universitaria. Porque era un hombre, que ya se dijo antes, yo no lo voy a beatificar ahora, era un hombre que ayudaba y le gustaba ayudar, que es lo importante. Y tenía también, para mí, según mi opinión, como objetivo secundario, tenía el engrandecer el Museo de Pontevedra más de lo que lo era. En aquella época, los organismos oficiales de categoría, por decirlo así, era el Instituto Padre Sarmiento y el Museo de San Antonio y Coruña. El sur de Galicia estaba como en la meridional límite con Portugal. Entonces montamos el grupo y empezó a funcionar bien, utilizando la dirección de Antonio de la Peña en las urgencias. Empezamos a acudir a todos aquellos sitios que nos venían a decir nuestros corresponsales que estaban haciendo una obra o estaban o iban a hacer un camino y que habían aparecido cerámicas, estructuras, y había que ir a verlas. Nosotros íbamos a verlas. El grupo era, había ya gente numerosa, y cuando no iban unos, iban otros, los que les quedasen más cerca. Lo que pretendíamos era fundamentalmente, como dije antes, el potenciar la labor de investigación en el museo. Éramos quizás unos locos temerarios, como en alguna carta de la primera directora general de la Xunta de Arqueología, éramos unos temerarios peligrosos. Una de las primeras intervenciones con las que tuvimos que enfrentarnos fue con que nos avisaron de carril que en aguas de la isla de Cortegada habían aparecido en las redes de los marineros, en los lastros, etc., cerámicas que nos trajeron, y Antonio tan pronto las vio, dijo, estas son cerámicas romanas. Eso era ya... Eso era muy interesante. Y así lo hicimos. Y nos fuimos a Cortegada, pero claro, yo fui una primera vez que me llevó la marina desde Villa García y vi que la zona que había que inspeccionar era un lombo de arena que seguramente tenía debajo sepultado un barco romano que diese origen a esos fragmentos que los marineros rescataban. Por cierto, primicia, la Armada hace 15 días, pasando por el mismo sitio con las indicaciones nuestras, ha detectado a 18 metros de profundidad, debajo del lombo, el resto de un barco. Eso es una primicia que todavía no llegó el informe de la Marina. ¿Vale? ¿Qué pasaba con ese yacimiento? Era que se necesitaban buceadores. ¿Para qué? Para inspeccionar el fondo de el lombo de arena que estaba sumergido. Y entonces montamos en el grupo, un grupo pequeño de buceadores que fueron recolectados en el Club de Buceo de Montañeros Celtas en Vigo y en el Club Calabaza de Marín. Y con ellos se organizó
expediciones a Cortegada y con ello aplicando las técnicas, vamos a decir, más modernas de la época, siguiendo las instrucciones más o menos del Museo de Cartagena, que era quienes nos aconsejaban. Pero el usar buceadores tiene un problema implícito, que es los buceadores para bucear necesitan unas botellas con aire para respirar, necesitan cinturones de plomo, necesitan embarcaciones, necesitan chalecos. Entonces, ¿qué pasó? Que hubo que empezar a conseguir ese tipo de materiales. Como consecuencia de poder bajar la primera vez y no poder, claro, yo no bajaba. Pero cuando subía me decían, vimos una cosa que parece una cuaderna de un barco, ¿viste? Eso no valía. Imaginación no. ¿Qué nos obligó? Pues a comprar cámaras submarinas de filmación. Una cosa fue llevar a la otra. Y cuando lo llevábamos ya hechas tres expediciones, nos encontramos con una visita del delegado de Arqueología Submarina de la Federación Gallega de Actividades Subacuáticas, Rafael Mejuto, que nos advertía que sin la autorización de la Federación no se podía realizar la actividad que estábamos haciendo. Que el que tenía competencias era la Federación de Actividades Subacuáticas y que si en el permiso y sin el seguro que llevaba incluida la licencia que ellos expedían, no se podían meter en el agua. Con lo cual, no nos quedó más remedio que la sección de actividades subacuáticas del grupo que hacía él, darla de alta en la Federación Gallega de Actividades Subacuáticas. El grupo de arqueología lo que estuvo haciendo hasta el año 85 es apoyar al señor D. Antonio de la Peña en todas las excavaciones de urgencias y no de urgencias que se realizaron en la provincia. De ellas también tengo yo, me parece, que cuatro, ¿no? Bueno, cinco, de túmulos megalíticos en Rozas y en Santa Cruz. Pero a partir del año 85, por circunstancias que no vienen al caso, yo dejé de venir al Museo de Pontevedra y me llevé conmigo la sección de actividades subacuáticas del Grupo García Le a la Ría de Vigo, porque yo soy de Vigo. Con la circunstancia de que allí nos pasó tres cuartos más o menos de lo mismo, pero que nos simplificamos como pudimos. Lo primero fue comprar un barco, el nuevo Isorla, se llamaba, un barco de 10 metros, para poder ir ya, llevar a los buceadores a los yacimientos que nos llevaban los pescadores submarinos, es decir, los entre comillas, si hay alguno que nos ofenda, que nosotros llamábamos furtivos, para inspeccionar y ver qué eran esos restos que a ellos les llamaban la atención, que a su misma vez eran criaderos, por ejemplo, de nécoras y de centollas. Al mismo tiempo, después de haber llevado desde el año 82 al 85 haciendo demasiadas urgencias por la provincia de Pontevedra, según la directora general de la Xunta llamada Casal, pues montamos una exposición que se llamaba Arqueología en la provincia de Pontevedra, diseñada por los miembros del grupo de forma portátil para poder
para que fuera itinerante, y se cumplió. La exposición Arqueología en la provincia de Pontevedra anduvo por toda la provincia de Pontevedra y por el extranjero. Después te explico por qué. Y al mismo tiempo hicimos, en colaboración con la Xunta de Galicia, la elaboración de unos carteles a color que decían «Protexe o teu patrimonio histórico», otro decía «Visite os museos» y otro «Respeta os xacimentos arqueológicos». Eso se divulgaron, se le dieron carteles por todos los municipios de la provincia, aprovechando que se llevaba la exposición a esos concellos. Como dije antes, yo, al llevar en la sección de actividades subacuáticas, donde la mayoría era de Vigo y yo era de Vigo, a la ría de Vigo, continuamos en la ría de Vigo y parte de la de Pontevedra lo que se denominó como catalogación de yacimientos submarinos. Y así rezan los permisos que nos daba la Comandancia de Marina de Vigo y la Capitanía Marítima. Aparte del permiso de Madrid, que estuvimos utilizándolo en la Mar de Cartagena hasta 1996. Porque lo que mucha gente no sabe es que la Xunta, cuando recibió los primeros competencias del gobierno central, perdón, no admitió las competencias en actividades subacuáticas, y la arqueología submarina era, como dije antes, que nos lo había advertido la Federación, era una actividad subacuática, no la asumió porque no tenía incluido presupuesto económico. Y no lo hizo hasta el año 96. Estuvo 10 años la Xunta sin tener competencias en arqueología submarina, según constan los documentos, claro. Entonces, estuvimos trabajando en muchos yacimientos. Reconocimos yacimientos modernos, yacimientos antiguos, en concreto dos barcos posiblemente romanos que se van a trabajar en ellos este año, posiblemente en el mes de junio en Cabo de Mar, en Barra, que en alguna foto saldrá por ahí, que se ve a los miembros del grupo desviando un río para que quedara descubierto las cuadernas de un barco para poder trabajar en él seco, pues estaba sumergido. Y continuamos así con actividades arqueológicas durante toda la existencia. Pero claro, el problema de haber incluido la sección de actividades subacuáticas en la Federación Gallega de Actividades Subacuáticas implicó el hacerte cargo de algunas cosas y actividades que hacía la Federación. Y entonces nos vimos pues haciendo campeonatos de natación submarina, de orientación submarina, fotografía submarina y una cosa también muy así poco llamativa, que es natación con galetas en piscinas. Algunas cosas raras. Y para ello, algunos miembros del grupo tuvieron que hacer cursillos para convertirse en árbitros y en jueces de esas modalidades. Con lo cual lo pasábamos muy bien, porque para eso, hacer los árbitros y jueces, yo soy no sé cuántas cosas de eso, venía un señor desde Barcelona, desde la Federación Española de Actividades Subacuáticas, a dar un curso. Con lo cual, pues estaba bien. ¿Eh?
Otra de las cosas que nos obligó, lo hicimos con mucho placer, fue al tener barcos en Vigo para ir a bucear, pues empezó a venir, ya lo decía antes, lo anunciaba antes, empezaron a venir portugueses a bucear con nosotros. Y entonces, pues, de una cosa más a la otra, y la sección de actividades subacuáticas, la SAS del grupo García Le, pues organizó lo que se denominaron encuentros galaico-portugueses de mergulladores. ¿En qué consistía esto? Consistía en reunir a todos los buceadores que quisieran de Portugal y de Galicia, en el Gravia, por ejemplo, durante 3 años, un fin de semana en la que se les daba 2 inmersiones al día, una por la mañana y otra por la tarde, y también se incluía una fiesta de recibimiento, comida, cena y hospedaje. ¿Qué hubo que hacer? Pues bueno, el primer convenio que tuvo que firmar la sección fue con la Asociación de Hosteleros del Grove, para que nos proporcionase alrededor de una docena de hoteles para hospedar a toda la gente que venía. Y cuando después, se hicieron 5 años después, correlativamente se hicieron otros 5 en Vigo, fue también para bucear en algunos sitios de las 10 de Vigo y en las Islas Cíes, y eso, pues bueno, la SAS adquirió una fama de ser buena organizadora de eventos y de actividades. Pasó lo mismo con los yacimientos del norte de Portugal. Se firmaron convenios con ciudades como Valença, como Camilla, como Vila de Conde o como la de Oporto, puesto que la Cámara de Oporto, es decir, el Ayuntamiento de Oporto, tenía para sus empleados una especie de sección deportiva. Y entonces, esa sección deportiva firmó con nosotros un convenio para que cuando quisieran venir a Galicia a bucear, pues los llevásemos nosotros. Con lo cual ya nos hicimos internacionales. Esto prosiguió durante muchos años. De hecho, hasta que la sección de actividades socráticas feneció, por decirlo así, dejó de trabajar, que fue en el año 2009. No iba a decir la causa, no lo digo. La causa fue simplemente que su director, que soy yo, cayó enfermo. Y el barco no se podía atender, las reparaciones no se podían efectuar, etcétera. Pues entonces se cerró la sesión. Otra de las facetas que tuvo el grupo, y ya en el discurso de Antonio salió alguna imagen, es la de publicación de libros. Como la revista del museo tenía unas normas ya estipuladas de hacía años, pues considerábamos que no estaba lo suficientemente abierta como para que algunos investigadores pertenecientes al grupo pudiesen publicar con frecuencia aquella. Entonces se creó lo que se conoce como la revista Pontevedra Arqueológica, que en algunas fotos habrá visto ahí como el primer número, en 1984, lo presentó don José. En la sala abajo del edificio Fernández Flores. También después sacamos
lo que se denominó los trabajos de arqueología. Por cierto, la Pontevedra arqueológica se hizo solo 3 números. Se hicieron trabajos de arqueología. ¿Qué eran estos trabajos de arqueología? Eran libros pequeñitos, para abaratar su coste, de zonas concretas. Y los 4 números que se hicieron fueron los de Cangas, municipio de Cangas, el municipio de Pontevedra, el municipio de Redondela y la zona que se conoce como Monte Pelín Viciador, que es el alto de Redondela, donde hay un campo, donde había un campo de mamos y hay. No creo que lo hayan destruido, así porque no voy. Lleno de mamos. Era una extensión muy grande donde había muchas mamos y algunas de ellas con la cámara casi visible, etcétera, que permitía dar una imagen de la cultura megalítica bastante interesante. Por otro lado, se sacó en aquellas fechas lo que se denominó Historia de las Islas Cíes, que fue la causa, consecuencia, de la primera prospección global que se hizo en busca de restos arqueológicos o de otro tipo cualquiera para en toda la isla, para conocer lo que en realidad había en la isla. Otros hechos destacables relacionados con el grupo García Lec fue la atención de aprovechar y sacar muestras en las excavaciones que antes refería para hacer dataciones de carbono 14, se hicieron 4, 3 me parece que fueron para el mundo megalítico y una para Castros, no sé si fuera el de Torroso, pero ¿qué pasaba? Que para obtener la datación de carbono 14 había que mandar las artesías a Madrid y había una cola enorme, con lo cual, ¿qué se nos ocurrió? Pues mandarlas a la Universidad de Tokio. Nos costó, creo recordar, $85 cada una. Cuando nos dimos a conocer, pues hubo detractores creyendo que nos denigraban a nosotros, ¿no? Si la cosa estaba mal, la culpa la tenía la Universidad de Tokio, no nosotros. Nosotros habíamos mandado bien. Y también que en las excavaciones incluíamos la extracción de muestras para que en Santiago hicieran análisis edafológicos, que no era muy frecuente en aquella época que se hiciera. Y otra de las cosas interesantes que fue y que sí quiero contar fue el rescate de unos cepos de plomo de Ancla Romana. Es interesante porque tiene una historia muy simpática. En el servicio de arqueología, en la sala de abajo del edificio Fernández Flórez, venía con frecuencia por allí un señor llamado Mosquera, creo que era Antonio Mosquera, se llamaba, diciendo que haciendo pesca submarina en la playa de Mourisca, él había visto un cepo de plomo. Lo que no estaba seguro es que si era uno o eran más, porque cada vez que él fue a pescar por allí, solo había visto uno, con lo cual podía ser uno que lo vio repetidamente o ser más. Cuando lo comentó, los ojos se nos abrieron. El único cepo de plomo que había en Galicia extraído del fondo del mar estaba en el Museo de San Antón. Teniendo esa oportunidad, como vamos a dejar la perder, iban a venir para aquí, para el Museo de Pontevedra, sí o sí.
Entonces, ¿qué sucede? El grupo, con su grupo de buceadores, organizó una prospección guiados por el señor Bosquera. Llegamos allí y vino como representante, por decirlo así, del museo, Antonio de la Peña, a vigilar, sería yo, no sé lo que la intención en aquella fecha, y más citado antes Rafael Bejuto, de la Federación Gallega de Actividades Acuáticas. Y después de hecha la prospección, pues con instrumental que habían desarrollado los buceadores, etc., aparecieron tres. La decisión fue unánime. Yo, como director de la sección, di orden de sacarlos. Y yo creo que no sé si positivamente o por miedo a llevarme la contraria, tanto el señor Bejuto como el señor de la Peña dijeron que sí. Me acordaré toda la vida, lo conozco, pero estaba en la mañana, estuvo el hijo de Fatán, de Chicho. Yo llamé por teléfono a Chicho y le dije: Chicho, mándame una furgoneta. Y Chicho me mandó la furgoneta. Después chupé la bronca, pero da lo mismo. Y se metieron. De hecho, uno de ellos, como mínimo, está ahora en el Museo del Mar de Galicia, en Vigo, acompañando también todo el instrumental que antes cité, que tuvimos que preparar para hacer estas prospecciones. Allí, en concreto, en el Museo del Mar, hay dos salas. En una está lo que se hizo de arqueología subacuática en la provincia de Pontevedra, y en otra sala está lo que se hizo en arqueología subacuática en el resto de Galicia, es decir, en el norte. Cuando se trajeron los cepos aquí, hubo que hacer las memorias correspondientes para todos los arreglos. La primera memoria para el museo, y la otra para la Xunta y otra para Madrid. Y en todas ellas se pedía que se premiase al señor Bosquera, porque si él no hubiese venido por el servicio de arqueología a dar el coñazo con los del cepo de plomo, los cepos de plomo estarían donde estaban. Lo digo porque años después me comentaron que la familia estaba un poco dolorida porque no había premiado con nada a Bosquera. Todo esto también provocó, yo siempre digo provocó porque, aunque fue siempre voluntaria, nadie nos puso una pistola, que la sección de actividades acuáticas abriese su propio local en Vigo. En un local en Colla teníamos oficina, almacén, porque había que tener guardados los equipos de buceo, las botellas, etc., y un aula. ¿Por qué? Porque en el club, colaborando con la federación, se dedicó a promover el buceo deportivo, recreativo. Y entonces dábamos cursos por toda Galicia para promover la práctica del buceo. ¿Qué nos dijo también eso? Pues a colaborar con la Comandancia de Marina de Vigo cuando querían comprobar algún naufragio, o con la Capitanía Marítima, que hacía lo mismo. Cuando un barco que navegaba por las vías de Vigo decía que su sonar había dado una señal no identificada, pues pedían que los buceadores del grupo fueran a comprobar qué era. Esto, por un lado, nos perjudicó el colaborar con las autoridades en este tipo de cosas, y por otro nos favoreció, porque una de las inspecciones que nos mandó la Capitanía Marítima fue frente a Moaña,
y era, según los datos que me dieron los buceadores, un barco de hierro que estaba hundido. No había ninguna referencia de un naufragio involuntario, en el que con lo cual ese barco lo hundieron a propósito. Y el que lo hundió, su dueño, no le quitó todas las identificaciones del barco. De aquella, me imagino que ahora es igual, un barco, para deshacerse de él, tienes que hacerle unos sitios especializados para que te den unos certificados. Y entonces la capitanía pues lo multó por naufragio intencionado. Y años después la capitanía me comunicó de que un año después nos quemaron el barco, el nuevo y sorda. Desde el muelle le echaron un cóctel molotov a la cubierta y el barco ardió. Digo porque nos benefició. Porque con lo que nos pagó el seguro y un poquito más de dinero, compramos un barco nuevo con barro, 3 metros más largo y 1 metro más ancho. Es el barco que los barcos nos ven, hay algunas fotos, sale ahí, ¿no? Con lo cual, por eso yo digo que nos benefició. Pero también eso nos permitió pues participar en motores de cosas, como por ejemplo una cosa tan ingenua como fueron los primeros trámites para la formación del Parque Nacional de las Islas Cíes. En los documentos de constitución, de reglamentos, etcétera, del Parque Nacional de las Islas Cíes, consta la sección de actividades acuáticas del Grupo García Ley como colaboradora en la formación. Resumiendo, que no sé si me estoy pasando de hora o no estoy pasando de nada, el grupo llegó a tener 67 miembros. De esos 67, solo se dieron de baja 7. El señor de la Peña es uno de ellos, porque estaba trabajando en el museo y no tenía por qué estar tan implicado. No sé si está por aquí, pero seguro no lo conozco. Carlos, tú te acordarás de él, de Rafael Fontoira, también se dio de baja. Y algún otro también, que Suárez Marillo, también, porque cosas por el estilo. Pues bueno, solo hubo 7 bajas. En cambio, la existencia, y antes del 85, se nombraron 13 miembros de honor. El primero fue don José Filgueira Valverde. Después, Antonio Blanco Freijeiro, José Ramil Soleira, Eliseo Alonso, Isidoro Millán, Carlos Alonso del Real, que era catedrático de la universidad, José Carrotero, que era del padre Sarmiento, Francisco Guitillán, que era catedrático en Santiago y era el que nos conseguía que nos analizaran las pruebas de dafología de las excavaciones, Manuel Fernández Miranda, Luciano García Lec, el hermano de Alfredo, y doña Carmela Arias, condesa de Fenosa, porque nos daba de vez en cuando alguna ayuda. Y quiero destacar que ninguno de ellos, cuando recibieron el nombramiento, renunciaron a él. No sé si por vagancia o porque no, o por lo que fuera. El grupo tuvo 4 presidentes. El primero, cuando se fundó, fue Antonio de la Peña, hasta que dejó de ser miembro del grupo. Lo sustituí yo, Ramón Patillo. A mí me sustituyó Buenaventura Aparicio. Y, pasado un tiempo, yo sustituí a Buenaventura Aparicio. Y son los 4 presidentes que tuvo el grupo. Se llegaron a firmar, como ya decía antes, poco, unos 13 convenios con ayuntamientos de la provincia, que llevaba implícito
el exponer en el concello durante un tiempo la exposición que cité antes, repartir y pegar por el concello los carteles que cité, y al mismo tiempo se acompañaba la exposición con dos conferencias hablando de arqueología en la provincia de Pontevedra. Y el norte de Portugal también, porque, bueno, coincidieron los portugueses que venían, y estuvo expuesto todo esto en Valencia, en Barcelos, en Camilla, Espillo, Vila de Conde, Viana y en Oporto, que ya lo cité antes. El grupo, como también dije antes, nacido como grupo de arqueología Alfredo García Ley, terminó siendo el SAS Grupo García Ley, es decir, Sección de Actividades Subacuáticas del Grupo García Ley. Y así estuvo funcionando durante 20 años. Dejó de hacerlo, como dije antes, y ya mi mujer me vio como la cara, hasta el año 2009, en que empecé a caer enfermo. Si alguno de ustedes quiere tener más datos de toda esta historia que yo he contado, hemos tenido la suerte de que la Diputación Provincial publicó en el año 2006 un monográfico sobre la historia del Grupo García Ley en la revista Pontinova, en el número 11. Es un monográfico sobre la historia y las cosas que hizo el Grupo García Ley. Algunas de ellas no he citado aquí, porque si no, no acabaríamos ni mañana. El grupo fundamentalmente nació para potenciar el Museo de Pontevedra. Fue gracias a la ayuda post-morte, por decirlo así, de don Alfredo, porque la mayoría de los fundadores habíamos sido recibidos por él con toda amabilidad y ayudado a todos lo que le pidieron. Yo me acuerdo que mi tesis era sobre los castros, porque la tuve que presentar en un lugar donde no eran muy conocidos los castros, porque era en Castilla, y me ayudó mucho, porque a mí los castros no me gustaban tampoco. Yo, de hecho, nada más que los castros, como el del Tecla, pero porque Antonio lo dirigía. Y ahí salen imágenes cuando empezamos en el barrio de Calvo. Uno de los barrios que ahora se ve, más se ve, porque lo que había cuando nosotros empezamos era la caseta y cuatro casas redondas alrededor. Y bueno, yo creo que no me pasé de tiempo, ¿no? Doy por terminado este rollo, y espero que os haya gustado y que algunas cosas que no sabíais, pues ahora las sabéis. Gracias. También unas gracias especiales a Carlos García Len, sin cuya ayuda la mitad de las fotos y de las cosas no habrían salido ahora aquí en esta pequeña intervención. Esto a Carmen Masso, de la Academia de la Historia, a mis compañeras Cristina Echave, Chus Fortes, Eva Pena, y al bibliotecario de la Diputación de Pontevedra, Ernesto. Y bueno, y a todo el mundo en general por estar aquí. Así que yo, seguramente lo que diga o lo que veáis, la mitad de las cosas están dichas, pero prometo que dejé el pen en cuanto llegué aquí, que no quería copiar a nadie. Así que voy a empezar. Yo, esto le doy aquí, ¿cómo le doy? Aquí.
Ah, sí. Venga. Yo conocí a Alfredo García Lén cuando llegué al Museo de Pontevedra en el año 1979. Así pues, el conocimiento de la persona y del profesional parte del año que trabajé con él, y además de la literatura en sentido amplio, escrita por él y sobre él, y de todo eso que llamaríamos tradición oral y que conservan familiares, amigos y conocidos, lo que en documentación y biblioteconomía podríamos denominar literatura gris. Sería que lo que contribuye a matizar mejor al personaje que de otro modo sería desconocido para la mayoría, y de la que don Alfredo era un maestro a la hora de conseguir información indagando a las personas. Como consecuencia, me sucedió a mí lo mismo que a él con don Casto San Pedro, que fue preciso el paso de los años para que mi admiración hacia él creciese. Él lo dice en un artículo que publica, que debe ser de los primeros, en el año 48, en la familia de don Casto San Pedro Folgar, un homenaje que se hace en un tomo del museo. Don Alfredo era un hombre con un espíritu con grandes ansias de saber. En palabras de su hermano Luciano, que es el que está en medio a la derecha, en la foto del medio está él, su padre y su hermano Luciano. Yo creo que debe ser en la época que estudiaba en Santiago. Como una cuestión particular y personal, os diré que es una foto entrañable por ahí, porque todos los santiagueses, mi familia, la familia de mi familia, de mi marido, la de mis amigos, todo el mundo tiene en el Toral de Santiago una foto, y eso es el Toral de Santiago. Bueno, en palabras de su hermano Luciano, al que siempre estuvo muy unido, es: lémbrome dos seus anos mozos, desperto un vivir apasionante, cos ollos moi abertos, cara ao seu arredor. Además, según su hijo Carlos, que está allí, es el pequeñito de la foto de la derecha, la generosidad de su padre era tal que lo daba todo, se entregaba al 100% como alguien cuando alguien le pedía algo. Don Alfredo nació en el seno de una familia de maestros y con grandes inquietudes, hasta el punto de que, en palabras de una alumna de aquellos, vendieron todas sus tierras de Santa Margarita para que sus 10 hijos pudieran estudiar. Su padre, que está ahí y lo vimos antes, además recibió la medalla de Alfonso X el Sabio por su magisterio, porque hizo que muchas personas sin recursos llegaran a la universidad o se labraran un buen futuro. En ese crisol se fraguó la vocación didáctica de Alfredo, que lo llevó a ejercer como maestro, profesor de instituto y de la escuela de magisterio, y a impartir diversas conferencias y cursos. Para llevar a cabo una labor tan ingente que vio truncada a sus 57 años, don Alfredo tuvo el apoyo total de su familia nuclear. Su mujer... no puedo volver para arriba. ¿Cómo se vuelve para arriba la diapositiva? Ahí está. Que era quien fundamentalmente conducía, porque ya Antonio comentó que el miedo que pasaban con él, lo llevaba a todas partes, a pesar de que no le gustaba asistir a actos oficiales. Siempre estuvo a su lado. Más tarde también hicieron de choferes su hijo Carlos y José. Estos dos hijos le hicieron, además, de fotógrafos para los estudios. Para sus estudios, revelando ellos mismos las fotos, pues García Lén tenía tendencia a desenfocarlas. Con ello contribuyó a impulsar los fondos gráficos del museo. Y según la información facilitada por Cristina Echave, conservadora de los fondos gráficos del museo, fue responsable de la sección muchos años.
aquí arriba está esto, la foto del edificio del museo cuando fue escuela de su padre. El museo, cuyo vínculo con él se inició de niño, pues sus padres habían puesto escuela allí, le proporcionó importantes relaciones profesionales y de amistad. Así, Sánchez Cantón, que fue quien hizo las definitivas gestiones para que fuera nombrado académico correspondiente de la Academia de la Historia. Su nombramiento se produjo en la sesión del 15 de diciembre de 1967, que está en el media. Odriozola, con quien estudió la bibliografía local, según se recoge en la memoria del museo correspondiente al año 1976, y sobre todo don José Filgueira Valverde, con quien tuvo una simbiosis durante toda su vida, no solo profesional, sino también personal, pues en palabras de su hijo Fernando, Alfredo era un tío para nosotros. Ambos realizaron actividades profesionales e institucionales paralelas, profesor de instituto, pertenencia a academias, al Museo do Povo Galego, a la Casa Rosalía de Castro, miembros del Instituto Padre Sarmiento de Estudios Gallegos, y llevaron a cabo una gran labor en el Tribunal Tutelar de Menores. Y así, García Alén estuvo también implicado en el inventario del patrimonio arquitectónico de carácter artístico de la provincia de Pontevedra, cuyo contrato vemos en pantalla, pudiendo apreciar también sus equilibrios sobre un andamio para realizar una foto en la fachada de Santa María. Además, podemos ver una ficha elaborada por Carlos Valle, que está aquí a mi izquierda, para el catálogo arqueológico y artístico de la provincia en sus épocas de becario, quien años después sería director del museo. Eso fue porque le controlo, después de tantos años de trabajar con él, la letra. Aquí está dando una conferencia en el Tribunal Tutelar de Menores. Esa foto ya creo que se fue puesta también. De todas las colaboraciones con el Instituto Padre Sarmiento de Estudios Gallegos, una de las más importantes, que citó también José Fuentes, es la elaboración de la Bibliografía de Galicia, dirigida por don José, obra de referencia imprescindible, sobre todo en un momento en que, como ya antes se nombró, no existía Google. Este número que aparece en pantalla es el último en el que participa don Alfredo. También lo hace don José Fuentes, uno de los ponentes. Antes ya lo dijo él. En la dedicatoria del libro Alfarería en la literatura popular galega, publicado en 1980 y que estaba dirigida a ser su tesis doctoral, después de que hubiera dejado lo de la carta arqueológica, nos muestra gran afecto por don José, del que dice que le debe todo. Pero este sentimiento era mutuo, pues según las hemerotecas, en la presentación de dicho libro en el museo, el 2 de enero de 1981, al que don Alfredo no pudo asistir, don José se dirigió al alcalde Rivas Fontán para que se le concediera el premio Ciudad de Pontevedra. Por cierto, este alcalde es al que García Alén le entregó el cetro de la ciudad cuando aquel ganó las primeras elecciones democráticas, pues él era el alcalde occidental. También recibió, entre otros, el curioso primer premio. A la derecha está el premio Ciudad de Pontevedra. En el medio está el curioso primer premio de la primera fiesta de la Queimada de Pontareas, porque se inventa un esconsuro nuevo para cuando hagas la fiesta de la Queimada, que está ahí y no sé si se lee, pero bueno. Y de funcionario distinguido por su entrega profesional al museo. Amplia fue su creatividad arqueológica, ya que realizó excavaciones. Hizo diversos estudios de los que ya se nos ha hablado. Con Antonio de la Peña
publicó los grabados rupestres de la provincia de Pontevedra, obra de referencia sobre los petroglifos gallegos. Antonio sentía un enorme respeto y cariño por Alfrediño, como él lo llamaba, hasta el punto de que en el año 2005 le dedicó su premio Ciudad de Pontevedra. Don Alfredo llevó a cabo excavaciones en La Lanzada en 1961. Mateo Fontán, y siento no haber puesto una foto de él, participó en la última realizada. Luego dirigiré a él una pregunta, la primera en el debate, porque es el más joven de todos y creo que hay que darle paso. Como todos los hombres generosos, don Alfredo dejó una huella en aquellos que lo conocían. Fue capaz de organizar una serie de informantes sobre patrimonio arqueológico y etnográfico. En estas fuentes del saber amplió sus estudios José Carlos Sierra con una beca cuando realizó su tesis doctoral sobre los talleres del bronce atlántico en el noroeste peninsular, aspectos tecnológicos culturales, y me imagino que también accedió a conocimientos museológicos. Y acepto la pregunta cuando me lanzó el guante de preguntar si supuso la intervención de este museo y en concreto la figura de Alfredo lo que supuso en el desenvolvimiento de la museología gallega. A su muerte se creó el grupo de arqueología Alfredo García Lenz, al que pertenece Ramón Patiño, que también fue alumno colaborador del museo y quien tuvo la iniciativa de potenciar la arqueología subacuática. Su hermano, bueno, aquí está, esta es la exposición, esto es, ya nos habló Ramón de eso, Moncho para nosotros, la exposición que se hizo en el hogar provincial con que se podía mover y llevar a otros sitios y que fue itinerantes, la primera y la segunda revista de la Pontevedra Arqueológica, la primera dedicada a don Alfredo, y es la otra foto también lo puso él, que es cuando se retira un ancla submarina. Su hermano, con el que visitó todos los talleres alfareros de Galicia, cuando publica su obra en dos volúmenes de la Alfarería de Galicia, en la que aparece como colaborador don Alfredo, dice estar en deuda con él. Y también se le dieron últimos homenajes oficiales que se recogen en dos tomos del museo. Están encima de la mesa allí donde está don José y el presidente de la Fundación Perro Barría, creo que es. Vicepresidente, me dice él. La presidenta es Carmela Arias, claro. Y se crean los concursos escolares García Lenz, que aparecen citados en ese periódico de La Voz de Galicia, pero también a nivel popular se lo homenajea, y así en una hoja volandera vemos lo que dice un mayo de 1981. Sirve esta nosa cantiga de homenaxe a Ferboado para aquel que tantas veces formou parte do xurado. Quede aquí mi admiración y respeto por este hombre sabio y generoso al que tuve la suerte de conocer y tratar. Entonces iniciaré el debate preguntando a Mateo si le parece bien. Antes te aplaudimos. Bueno, gracias. Te querría preguntar que apago yo. No. Sí. Vale. Si apagas, no. Que don Alfredo pues fue uno de los que primero excavó en La Lanzada. Y entonces me gustaría saber, que tú también ya lo has dicho, la influencia, la continuidad o el legado de García Lenz,
ya que tú mismo formaste parte del equipo que realizó las últimas intervenciones allí. Entonces te pregunto, ¿cómo crees que debemos poner en valor este trabajo de los que te precedieron y hoy son un referente? Vale, pues eu te diría que co maior dos de, o máis sincero e o maior dos respetos, porque ás veces a disciplina arqueolóxica pode ser un tanto fachendosa. Agora con todas as novas tecnoloxías e todo o que temos a noso alcance, alguén pode chegar a un xacemento que xa foi excavado noutra época e dicir, mira, estes como facían, como escavían, é un craso error, un error profundo, porque xa lle gustaría, ou xa nos gustaría moitos de nós xa non posuir a técnica, xa non ter o instinto que tiñan antes, pois xente como don Alfredo, e a formación. Entón, o respeto. E despois, desde un punto de vista meramente metodolóxico, facelo con toda a honradez, é o mellor modo de honrarlo a esa xente, porque hai que facer o mellor dos traballos que podamos, o sea, facer un reconto e facer eso, o traballo con toda a honradez posible, non? Doutra banda, a creación de seminarios como este é unha gran iniciativa para coñecermos personaxes como don Alfredo. Eu lembro de cativo descubrir a mollor nunha xornada a Rodríguez Fraiz aquí nesta mesma casa, pois profundizar nel, ou cando era moi novo no Fernández López un seminario, non sei se era un congreso sobre Valle Inclán, e volverme xa un Valle Inclaniano absoluto, un curso. Pois cousas como esta axudan moito, non? Pois é iso, sobre o que te podo contar. Porque hai unha cousa que quería decir. Esta carta que hai aquí, esta é unha das moitas, é que non sei se se pode ler, seguramente non. Este pertenece a aquel archivo da catalogación arqueolóxica e artística de Galicia, que teño que pedirlle a Antonio que me mande a foto, porque iso é como a nosa vida. Pois aquí, nesta carta, é o que recolle don Alfredo dos informantes. Alí está escribindo como falando con un alfareiro, pero aquí este das cartas de que por vía oral él era capaz de recoller. Así que eu tamén lanzo a xente que está aquí na sala que se quere contar algo, anécdotas ou así, pasamos a pregunta que lle facemos a Carlos Sierra, e logo se alguén quere, ademais de facer preguntas, contribuir con algunha cuestión, pois tamén é estupendo. Bueno, pois como sabemos, dirixímonos agora a José Carlos Sierra, que é o director do Museo Etnolóxico de Rivadavia, era, pero que ten tamén moita experiencia, porque ali hai un museo extraordinario que el debeu de montar sobre o viño, nunha zona alta, pareceme que está ali arriba, ¿verdad? Entonces aí imagino que tuveches que romper moita cabeza, ser moi sistemático, facer moita investigación. Me gustaríame saber que nas túas épocas que estiveches aquí no museo, que supuso para ti esas épocas, a intervención deste museo, en concreto a figura de García Alén, no desenvolvimento teu ou a hora de facer ese museo e en xeneral da museoloxía galega. Sí. Moita pregunta. Bueno,
que está aquí, está, estaba en verde, es como semáforos, verde y rosa. Bueno, bueno, pues digo que teño que corregir unha falta imperdonable hoxe, pero bueno, na miña situación actual, que estuvo coa cabeza un pouco no outro lado, por razóns que non veñen ao caso, pois se me pasou algo fundamental, que agradecer a esta casa, a súa dirección e ao seu equipo, digamos, o ser convidado a esta xornada tan, tan necesaria, tan xusta e tan emotiva ao mesmo tempo. E en concreto a súa directora e depois tamén a Chus Fortes e a Begoña, do Arquivo e a Biblioteca, que me axudaron a facer unha escolma de, do material que me axudou a presentar esta intervención de hoxe, tamén a Agar, que nos tratou a todos con moito agarimo. E en relación a pregunta que se me fai, digamos, máis que unha pregunta, unha reflexión, é dicir, eu, porque eu na titulación falei de para un pouco de Alfredo, desa perspectiva e esa dimensión como etnógrafo, pero tamén da perspectiva, máis que da perspectiva do contexto museístico, museolóxico, non somente de Alfredo, senón do que existía nese momento neste país. Unha cousa que é necesario reivindicar en moitos sitios da Península Ibérica, e falo así en xeral, en Galicia en particular, é o papel dos museos como espacios de formación científica, técnica e patrimonial de referencia nun período da nosa historia en que as universidades estaban casi todas de perfil. Entón, en ese sentido, esta casa, en primeiro lugar, como tamén o Museo Arqueolóxico de Ourense, como despois o Museo do Pobo Galego e outros centros máis, foron non somente unha escola de investigación en áreas concretas, arqueoloxía, etnografía, antropoloxía, historia da arte, historia, documentación, biblioteconomía, arquivística, sino tamén, e de maneira fundamental, nesa disciplina, que eu non creo moito en ela, porque unha disciplina un pouco sobrevida, chamada museoloxía, pero que vamos a, ou se xa está instalada no vocabulario, e que, digamos, a tarefa, a museoloxía é unha acción aplicada de reflexión sobre o patrimonio que se configura nese espacio da modernidade recente que se chama os museos. E esta casa foi un elemento clave. Por aquí pasamos moitos, eu tamén fui un alumno colaborador, tamén entrei aos 15 anos a colaborar, sendo alumno do profesor Filgueira no Instituto de Literatura, alumno tamén que fun de Celia, a irmá de Alfredo, francés, e coñecín tamén neses anos mozos, moi mozos de adolescente, Alfredo. Pero digamos que xa viña un pouco de atrás a chegada de xente da miña xeración, como os que estamos todos aquí, Antonio, Carlos, Fuentes, etcétera, etcétera, a este espazo de formación, sinón que xa de antes a iniciativa brillante e inteligente daquela de configurar ao Aveiro do Patronato José María Cuadrado do CSIC, de Estudios Locais, dun centro de estudios locais nesta casa, foi un elemento fundamental para dúas cousas claves no que sería a conformación dunha órbita museolóxica, dun espacio de coñecemento e de formación aplicada a eso que se chama museoloxía, que por unha banda, digamos, as investigacións temáticas que se facían, e por outra a conformación de experiencias e de prácticas implicadas que iban desde o montaxe dunha exposición, desde a organización dun fondo documental, desde falou Fuentes a mañán da Biblioteca de Sánchez Cantón, eu non participei nesa viaxe a Madrid a recoller a biblioteca, pero si participei, como supoño que
poden decirlos moitos máis aquí en este momento, na no traballo de colocación, clasificación, organización desa biblioteca, que, se mal non recordo, foi na parte baixa do Fernández López, así que se pon na ampliación, sí, na ampliación, exactamente, non? Con anécdotas moi curiosas sobre un conserxe, que non vou dicir o nome, de que nos abría a porta cando chegamos todos grados de libros, e entonces don José decía, dicindo seu nome, que lógicamente deixo entre paréntesis, decía: el trabajo dignifica al hombre. Sí, don José. Y seguía aguantando a porta. Bueno, pues son experiencias de ese tipo. Y evidentemente esa tarefa, digamos, de tocar un poco todos los paos. Es decir, cando un entraba aquí de alumno colaborador, entrase no bacharelato, como entramos moitos, ou entrase xa como estudiante universitario ou posuniversitario, facía un pouco de todo, aínda que fora un enfocado, como decía moi ben antes Antonio, xa a ámbitos concretos como a arqueoloxía ou historia da arte, no caso de Valle, ou no etnografía, no tema folclórico, no caso de Fuentes, facía de todo, pasaba pola biblioteca, pasaba polo fondo documental, tiña esa visión de poliédrica do que é un museo, que realmente é un poliedro. Normalmente un poliedro de moitas caras, eu diría casi, que un compañero moitos anos, dunha matemática, que un icosaedro, digamos, espacial. E eso é fundamental reivindicarlo, debíamos reivindicarlo todos, porque evidentemente non se fai o palleiro sin palla. E evidentemente, é dicir, a xente que pasou polos museos e que sigue pasando, afortunadamente, a pesar do esforzo continuado das administracións por cargarse dunha forma negligente ou dunha forma intencionada, todo hai que decilo, a esa tradición formativa de dos museos, e dentro dos museos siguen sendo punteiros en moitos casos en labores que a universidade non a quere cumplir. E precisamente esa gran carencia, a incapacidade ibérica, casi podía decirlo, para vincular dunha forma institucional aos museos coa universidade, que é unha asignatura pendente e que aquí non se fixo. Si fixeron nos museos, si lanzaron a luva, o guante, pero non houve esa resposta institucional para convertir a eso. E ese centro de estudios locales é fundamental. Se un colle as memorias que redactaba Alfredo, es decir, hai en Alfredo, se dixeron así moitas cousas e todas verdade, pero hai dúas dentro desa floresta ou dese bosque de símbolos, como diría Turner, do traballo de Alfredo, fundamentais, que vinculadas á revista. Un, digamos, o traballo minucioso na elaboración das memorias desta casa, casi sin coñecer este museo, as memorias dos números do revista do Museo de Pontevedra dan pé para facer casi unha historia do museo, independentemente de que esa historia se poda completar, lógicamente, achegándose ao fondo documental ou falando coas persoas que tanto na etapa deles como os que viñeron despois xestionaron e levaron formaron parte do staff técnico desta casa, que afortunadamente esa ardencia se manifestou, porque fora xa do escenario directivo tanto o profesor Filgueira como o profesor, é bono dicir así en mayúsculas, García Alén, os que viñeron detrás afortunadamente mantiveron o facho acceso para seguir con esa confección e prendeu ese facho en outros espacios, e todos os que pasamos por aquí, evidentemente, e que despois acabamos tamén en museos, viñamos un pouco aprendidos de casa, e a casa era esta, como pasa tamén no Museo de Pontevedra. E despois, nesas memorias, se un lee o apartado dedicado ao Centro de Estudios Locais, pode ver esa outra faceta de Alfredo, que era de recepción de investigadores. Por aquí, pasaron
Carmelo Lison Trosana, tan glorificado antropólogo de eso. Aquí pasó don Julio Caro Baroja, es una figura central de antropología ibérica. Aquí pasaron gente con Goran Rohan, da Universidad de Cambridge. Aquí veo Christopher Hawkes, no ano 61, con todo o departamento de prehistoria e arqueología de Cambridge, a pasar unha semana aquí para ver y Antonio, arte rupestre, e de paso ver outras cousas, e moitos máis investigadores argentinos de Hispanoamérica, é dicir, que viñan aquí non solamente para consultar os fondos documentais e bibliográficos, sino tamén porque había quen os guiara, e que nos guiaba, por unha parte, o profesor Figueira, que daba unhas pinceladas a esos investigadores, pero pois Alfredo, digamos, mostraballe a letra pequena e guiábaos por ese mundo, non se poden entender certos traballos que se fixeron de investigadores foráneos sin que houbera unha persona que lle explicara, digamos, si este país mira de frente ou mira de perfil. E en ese sentido, creo que era algo que compre salientar, e evidentemente, digamos, tanto a figura de Figueira como a figura de Alfredo son fundamentais para o que se veu facendo, insisto, despois, nas etapas seguintes, coa dirección e o equipo técnico que veu detrás hasta a actualidade, non? E iso é fundamental, e iso tamén o fai agora o Museo do Pobo Galego, é dicir, que quedou un prendido eso en todos nos museos máis referenciais deste país, porque evidentemente é un espacio de experiencia, non un espacio puramente formal que está, como se di agora, na nube do ordenador, está tamén na pantalla visible, solamente encendendo a tecla, e ese evidentemente un elemento clave para reivindicar e sobre todo para defender que estes centros sigan sendo espacios de formación, sin que se estes centros sigan sendo espacios de formación, si non se defende eso, digamos, de cara frente a incuria de moitas administracións e dos que máis digna ou menos dignamente as dirixen, isto vai por mal camiño. E isto é fundamental decirlo. Despois, a pregunta, e xa se non estou ocupando moito tempo, a pregunta que me dicías en relación ao tema do Museo do Viño e tal, bueno, é dicir, xa está contestada indirectamente, evidentemente. O mal ou bo que pudéramos facer moitos dos que nos formamos en esta casa, despois no desenvolvemento do exercicio profesional, eu primeiro como profesor no Colegio Universitario de Ourense, na Facultade de Historia de Santiago, e despois como responsable de dous museos, o das peregrinacións e etnolóxico en Rivadavia, evidentemente, donde realmente eu aprendí o que tiña que aprender foi aquí, evidentemente, e fun aquí da man destas persoas e tamén dos meus compañeros da miña mesma edade que aprendíamos moito os un dos outros, que iso tamén é un concepto moi de school británico, non? Digamos que non solamente aprendes dos mestres, sino que aprendes tamén dos compañeros, e iso é algo que había que a actual equipo directivo a lúa para que defendan iso a capa e a espada, ou as sablazos como facía o rapaz general ese dese traballiño sobre a corrida do galo que fixo Alfredo na zona do Viso en Redondela. Vale, nada máis e gracias. Pareceme que logo vai a falar algo Carlos, pero só quería facer unha precisión co que ti dis. Cando estábamos, todos éramos, digamos, unha piña, facíamos moitas cousas de todo, e aquí quero recordar cando entrábamos a falar con Antonio e truxen isto, que é unha publicación que recolle Buenaventura Aparicio na revista do grupo García Lén, é un calco dos petroglifos, pero chegabas a xunto de Antonio
entonces os calcos de petroglifos rodeábano, entonces era imposible que non superas de petroglifos, porque chegabas ali e xa os vías, e incluso esa ficha que está ao lado é tamén como a que fixo Carlos e a outra de Alfredo, de don Alfredo, bueno, perdón, don a todos ou a ningún. Pois esas fichas recicladas que por detrás tiñan dibuxos, outros tiñan, non sei, un montón de correos. El que era moi aficionado a filatélica, que nos contou o seu fillo Carlos, seguro que traía cousas da súa casa, recortaba para facer fichas. Bueno, eso é o que quería decir eu. Pareceme que Carlos pode... Unha sola cuestión que engadir ao que comentabas, José Carlos, e de carácter autobiográfico. Con 15 anos eu participei nunha excavación arqueolóxica da man do Museo de Pontevedra. En algún momento nesa excavación cheguei a ser xefe de cuadrícula con 15 anos, na lanzada. No, mínimo sarxento. Cabo Furrel é moi pouco, o grau superior, inmediatamente superior. Non é ninguna bola. Esa era a capacidade. Incluso podo, se me permitide esa pedantería, de dar un dato autobiográfico. Eu, cando tiña 14, 15 anos, aspiraba a ser astronauta. Pero astronauta non, e a miña vocación naquel momento era de ser inxeñeiro, non sei se chamarlle de telecomunicación o que fose, porque, bueno, estaba marcado, como tantos outros, polo proxecto Apolo. A miña vinculación desde a protoadolescencia como xo de Pontevedra acabou modificando, se o podo dicir así, 180 graus a miña vida profesional. Pasei de ser científico experimental, porque ciencia tamén a facemos os de letras, ¿verdad? Que non se apropien únicamente os científicos experimentais a palabra ciencia. Nós tamén somos científicos. Pois a miña vida cambiou 180 graus. Paseime as antípadas. E a culpa, con as aspas, tenga esa vinculación sendo adolescente co Museo de Pontevedra, onde estaba evidentemente a persoa a quen conmemoramos co gallo do seu centenario, o centenario do seu nacimento. É todo o que quería dizer. Alguén quere intervir? Ou na mesa, sí, se alguén... Sí, mesa, sí. Decir dos cosas sobre... Una, la figura de Alén. Yo no sé si esta es la primera sesión que se hace sobre la figura de Alén en este museo. No es la primera, vale. Me parece importante, fundamental, ¿no?, saber lo que una persona de aquella época, de hace solo 40 años cuando se murió, ha hecho, y queda claro en todo esto que se ha dicho hoy. Para mí, si acaso decir que destaco la función de Alén como nexo de unión entre generaciones de arqueólogos y nexo de unión entre colaboradores. Nexo de unión, ¿por qué entre generaciones de arqueólogos? Alén nació en el 23. En el 35 se publica el Corpus de Buigas. Tenía 12 años, vale, no se enteró. Pero Buigas se muere en el 46, con lo cual Alén tenía 26 años. Ya se enteró. 23. Quién era Buigas, ¿no? Y luego recordamos que Alén tiene una gran relación con el hijo de Buigas, Lorenzo Ruzzi, que se muere, que son casi de la época, 8 años de diferencia, ¿no? Y Alén es 23 años más joven que Paracha. ¿Por qué hablo de Paracha? Porque Paracha es otro maestro. Parece que los maestros, a pesar de la guerra civil, aquella época, generación de maestros, colea, ¿no?, en toda la cultura y permea a muchos niveles todavía, a pesar de, ¿no? Entonces, Paracha, un gran maestro de Marín,
nació en 1900. Paracha sí conoció probablemente a Buigas, porque Paracha además era, digamos, en aquella época pre-república, progresista, con lo cual se estaba enterado de la cultura de aquella época. Nació en 1900, conoció a Buigas, conoció el Corpus y conoció a Lorenzo Ruza, el hijo de... Es decir, Alén está uniendo, no sé si conocería, probablemente no, a Buigas, al padre, pero sí supo luego del Corpus, conoció al hijo, conoció a Paracha, que unía al padre con el hijo, ¿no? Y luego conoció Alén a la nueva generación, ¿no?, de arqueólogos tipo Peña, ¿no?, por decirlo en un personaje conocido. Entonces, ese nexo de unión es importante entre arqueólogos, ¿no? Conocería también a Frigeiro, porque Paracha conoció a Frigeiro, etcétera, etcétera, ¿no? Alonso del Real, etcétera, etcétera, ¿no? Y su labor como nexo de unión entre grupos de colaboradores, o sea, lo que decís, los agarraba. Antonio Costa, un colaborador importante del museo en los años 70, que estaba aquí hace un momento, me comentaba que él, en el año 71, 72, 74, ¿no?, en Del Morrazo, vino un día, no sé cómo, por casualidad, a traer dos hachas que había encontrado en el castro de Monte Alegre. Tenía él 15 años y Alén lo agarró, le dio un volumen de la carta arqueológica y desde aquel momento la vida le fue dirigida de alguna manera, ¿no?, a Antonio Costa, es decir, agarraba a la gente, ¿no? Bien, eso por parte de, en cuanto a la figura de Alén. En cuanto a el grupo Alén, el museo sabemos que viene de aquella aula del Instituto de Buigas masculino, donde Buigas, sobrino Buigas, había acumulado yesos de petroglifos, fotografías, está todo en el Corpus. De ahí nació el Museo de Pontevedra, que se creó en el 24. El grupo Buigas viene de la Sociedad Arqueológica de Pontevedra, fundamental en Galicia, en la arqueología gallega. No existía el Seminario de Estudios Galegos, no existía ningún grupo organizado en Galicia en aquella época. El Seminario de Estudios Galegos se crea en el 23. La Sociedad Arqueológica de Pontevedra en el 1894. Es decir, la semilla de la Sociedad Arqueológica de Pontevedra en cuanto a dar carta de naturaleza arqueológica a los petroglifos es fundamental. A partir de ahí, toda esa gente, Cabré y toda esta gente, empezó a publicar sobre petroglifos. Toda la información era de la Sociedad Arqueológica de Pontevedra, ¿eh? Entonces, me recuerda al grupo Alén. La Sociedad Arqueológica de Pontevedra pasa al museo con todo lo que Buigas había acumulado, y el museo, con Alén, fallece Alén, tiene una funcionalidad y una forma de funcionar X, y se crea el grupo Alén. Ahí hay una cierta continuidad, si se quiere ver, ¿no?, de funcionalidad en el grupo Alén, como continuidad de aquella sociedad que se dedicaba a ver qué arqueología y qué sitios arqueológicos había en Pontevedra. Y, ya haciendo el último paso, en este momento en Pontevedra, ¿hay algún grupo, suena algún grupo cultural potente que esté haciendo arqueología de alguna manera? Y no solo arqueología, etnografía, toponimia, que pueda tener un cierto espíritu heredado de toda esta gente previa, de todos estos grupos previos. Yo creo que el IEM, Instituto de Estudios Miñoranos, el IEM cumple este año 25 años de vida, desde el 2000, montó Xeiras el primero por las noches, investigación de petroglifos, probablemente de los que más, con hipótesis novedosas, toponimia, etnografía, etcétera, etcétera. Entonces hay grupos que van, tienen ese hilo conductor. Con respecto al museo, también diría, si el museo, este museo nuestro que hemos heredado hasta ahora, quiere seguir siendo, ¿por qué? La Sociedad Arqueológica de Pontevedra, ¿quién la formaba?
gente con dinero, burguesía. No era la gente del pueblo que no tenía nada, era la burguesía ilustrada, ¿vale? Y eso se hereda, el funcionamiento indefectiblemente se va heredando. Si el museo quiere seguir siendo elitista para una serie de profesionales que entienden de las cosas y que se transmiten conocimientos entre ellos y que tienen fondos que solo ellos pueden hacer, como investigadores, acceder a ellos y tal, pues vale, seguimos así. Pero yo creo que las cosas tienen que cambiar si queremos que la sociedad sepa lo que es el museo, porque si no, por mucho que intentemos dar a conocer el museo y que el museo sea un centro de cultura, un centro de, ¿no?, de cara a lo social, tiene que ser absolutamente, desde mi punto de vista, transparente en sus fondos. Es decir, para mí, sinceramente, no soy nadie, soy un don nadie, es un desprestigio que un museo, no que un museo, sino que una realidad arqueológica implique que hasta hace 2 años, más o menos, no se haya tenido acceso público a las fotos del primer investigador de los petroglifos de este país, Sobrino Buigas, en la web del corpus, las fotos que él utilizó para hacer el corpus. El libro me parece más fundamental, impresionante, que se pueda uno echar a la cara de aquella investigación de aquella época, no solo a nivel de Galicia ni nacional, ¿no? Me parece que acceder a esa información y hacerla pública 80 años después es un desprestigio, sinceramente, para quien sea, ¿no? Quien se lo tenga que, o todos lo asumimos. Que haya que esperar 60 años a tener 400 fotos más o menos de su hijo, Lorenzo Ruza, el segundo mayor investigador, como su padre, de los petroglifos, en esta tierra que es la tierra del petroglifo, joder. 60 años después, a tener un libro que tuvo que hacer la Rula, a Rula de Pontevedra, ¿no?, con las fotos de Lorenzo Ruza, me parece un desprestigio. Entonces, el museo debe cambiar, a lo mejor, o ser consciente de esto. Yo creo que el museo tiene tal ingente cantidad de fondos agochados, no por mala historia, sino que no puede ser, porque un mínimo papel de cocina, como salió en el libro de la Rula de Lorenzo Ruza, dio origen a encontrar un petroglifo que explica una foto inexplicada de Sobrino Buigas del corpus. Es decir, una pequeña anotación de cualquier cosa, no digo ya nada fotos, no digo ya nada fondos de todo tipo. El museo debe ser consciente de esto, debe hacer un grandísimo esfuerzo por sacar a luz, digitalizar fichas, todo lo que haga falta, y ponerlo al servicio público. Y por último, para terminar, a partir de ahora, la carta arqueológica del 53, yo le voy a decir la tesis de Alén, porque me parece que la historia debe contarse tal como fue, no solo. ¿No? Y se me olvidaba ya la última historia, que era... Ah, sí, me alegro la alusión a Lisón Tolosana. Lisón Tolosana es un líder de la antropología social en este país, cuando no había antropología social. Sí, se murió ya hace unos años, ¿no?, Lisón Tolosana. Pero Lisón Tolosana en los años 60, finales 70, estuvo 3 años pateando Galicia por los caminos llenos de lama, con la Guardia Civil detrás, porque aquello era muy raro que un paisano con un magnetofón fuera preguntando a los paisanos, ¿eh? Y tiene, no sé, 8 o 10 libros de antropología de Galicia insuperables. Entonces, bueno, y su tesis, que hizo en Oxford en el 66, hasta ahora no se había traducido al español, a pesar de que es volumen de texto, es decir, un texto de estudio en muchas universidades extranjeras. Es decir, el Alén sabía con quién hablar. Gracias.
Bueno, eu quería, por alusións, son arquiveira do Museo de Pontevedra e, por lo tanto, sei do que se está falando aquí, porque levo moitos anos tamén na casa e sei como funciona isto. Estábase falando do arquivo de Buigas, de Ramón Sobrino Buigas. Ese arquivo chegou ao museo o ano 21-22 e tuvo moita sorte no seu tratamento, porque a familia insistiu moito en que había que digitalizalo, poñelo á luz, pero ata ese ano non chegou ao museo. O sea, non se pudo dar a luz porque estaba en mans da familia, algo moi lexítimo. En canto se registrou, tuvo a sorte de que hubo unha persoa un ano enteiramente adicada a digitalizar todas as fotos e a organizar, a clasificar todo o material. Que vou dar un dato, son 10 caixas de material. Temos arquivos como de Filgueira Valverde, Sánchez Cantón, Iglesias Vilarelle, bueno, 81 fondos, algúns deles de 500 caixas de documentación, que non seguiron a mesma sorte. Así que, claro, ás veces hai unha percepción desde fora equivocada de que temos os fondos escondidos, pero os fondos escondidos o clasificalos e dalos a coñecer é unha tarea inxente, seino por experiencia, e este arquivo tuvo moita sorte, o de Sobrino Buigas. En canto se terminou, fíxose unha xornada monográfica adicada enteiramente a él, onde viñeron distintas personas a expoñer as súas teorías e tal. Quería aclarar isto porque pareceme importante que se sepa que non é chegar e xa volcar. Levo un traballo, de verdade, que o sei por experiencia. Levo máis de 30 anos traballando con papéis e sei o traballo que dá organizar todo iso, sistematizalo, digitalizalo e dalo á luz. Vale. Sí, sí, se non hai duda. Non hai duda, pero claro, ante a familia non podemos facer nada. Se a familia é a dona dese material. Se a familia non decide depositalo nunha institución, aí sí que solamente está accesible a 4 persoas que sepan de ese material. Pero mentres e que o caso ese foi así, chegou ao museo no ano 21. É verdade, por voluntade da familia, do neto concretamente, pero foi no ano 21. E xa digo, ten moita sorte, porque traballouse en el inmediatamente e estuvemos 2 persoas máis dun ano traballando para dalo a coñecer. A min gustaría que non pasa con outros arquivos que son igualmente importantes, moi, moi importantes, que tamén cando se ven a coñecer a xente dirá, pero como isto de fai 100 anos non se sabe.
Pois non se sabe porque leva un tempo. Vale. A min gustaríame añadir unha cousa o que di Chus, é que primeiro hai que seleccionar as veces os fondos que se poden digitalizar, porque está en función do persoal que exista e dos medios económicos de que se dispoñen, porque claro, cada pieza debe de ser antes primero tratada, bueno, debe de ser tratada porque o mellor ten fungos, ten que ser catalogada, que leva o mellor 20 minutos por cada peza, e logo ten que ser ordenada e colocada. Quero decir que parece o mellor que a simple vista é un traballo que leva menos tempo, pero logo, e logo hai que ter medios económicos, porque o traballo diario do museo, de outras cousas como atender usuarios, sigue igual. Entón, a min pareceme que ese foi un traballo récord. Alguna intervención más? ¿Alguno de...? Sí, perdón. Para calquera dos membros da mesa redonda, como ven vostedes a protección legal do patrimonio arqueolóxico? Antonio, creo que el patrimonio arqueológico te preguntaron. Teño que confesar que logo de moitos anos de darme narices contra a legislación e contra os xestores do patrimonio, en estes momentos que estou xubilado, pode decirse así entre nós que paso olímpicamente do tema. A realidade é a realidade. É dicir, a realidade é que temos unha legislación, que temos unha legislación tal, pero en que estado está o patrimonio arqueolóxico? Son evidencias. Non podo decir que nunca estuvo peor e nada por estilo, pero en estes momentos é que non sabería como enfocar o tema, porque por unha banda temos unha legislación moi restrictiva que, por exemplo, botou fora de toda capacidade investigadora tanto os museos como os aficionados. Toda a xente que estuvimos falando nestes momentos eran, entre comillas, aficionados, o sea, así de claro. Profesionais prácticamente non había ningún de todo o grupo García Alén, en sentido literal da palabra profesional, no sentido de que cobraba desa actividade, non había ningún. Nin tan siquera eu podía considerarme profesional en ese sentido. Podía considerarme titulado, pero non profesional. Que é unha pequena diferencia. Entón, eu non podo ser objetivo. Non podo ser objetivo porque Moncho estuvo falando, por exemplo, de todo o que pasou co patrimonio, o que está a pasar co patrimonio subacuático, un país como Galicia, donde resulta que a nós nos impediron facer prospeccións subacuáticas aducindo que as competencias eran da Xunta de Galicia, cando era mentira, porque estamos falando do ano 83 e hasta o ano 96, me parece, 17, ¿no? Hasta o ano 96 non se asumiron esas competencias, cando se nos retirou o permiso de investigación arqueolóxica subacuática avalado polo Centro de Investigación Subacuática de Cartagena, que era a máxima institución en esos momentos, pero a Xunta de Galicia dixo que non estábamos preparados cando non tiñan as competencias. Entón, se interrumpiron, por exemplo, interrumpirse en unha liña de investigación magnífica de un patrimonio que se estaba a intentar controlar, porque era pasto de todos os furtivos, se estaba intentando traer aos furtivos ás liñas de investigación, admitirlos como membros, por exemplo, do Grupo García Alén, ou como membros das colaboracións do museo, precisamente para evitar todas as actividades ou as máximas posibilidades das actividades clandestinas e ao mesmo tempo ter, por exemplo, unha referencia sobre o patrimonio subacuático nun país como Galicia. Botousenos prácticamente a patadas, incluindo amenazas de actuacións legais, ¿no? Outro tipo de cuestións. Interrumpiuse esa liña de investigación
que no se recuperó nunca, porque o si no se está a hacer arqueología informática. Pódese hacer un traballo concreto en un punto concreto, pero non hai un plan de investigación. Eu entendo arqueología como un plan de investigación, non excavar ou se excavar o castro de tal sitio e mañan excavar a outro. Non, hai que facer un plan de investigación, o outro non sirve para nada. E en esas estamos nun momento, por exemplo, e agora critico os profesionais, os meus compañeiros, donde o que prima é o adanismo, no sentido de que antes non existiu nada. Vamos a facer todo o que se fai agora é como partindo de cero. Vamos a descubrir que ahora todos os castros son do século IV antes de Cristo, por sistema. Vamos a partir desa base, tanto me dices a Lanzada como me dices a Santa Tegra, é do século IV antes de Cristo, porque está así dictaminado en algún congreso ou algo por el estilo. Da igual que os niveles arqueológicos de trincheros de tégulas romanas ou de ánforas romanas, da igual, é do século IV antes de Cristo, porque sí, porque apareceu un fragmento de algo que tradicionalmente que era, sei, un pendiente da dos antepasados que conservaban ali, pero tal. O sea, estamos en un momento moi malo, francamente malo. Tanto é así que, por eso te digo que non estou en condicións de ningún tipo de contestar a tua pregunta, porque non sou objetivo. Eu non podo ser objetivo en estes momentos. Desde a miña opinión personal, estamos en un momento fatal, tanto na cuestión legislativa como de protección do patrimonio, como sobre todo de investigación. E aí os culpables, principales culpables, son os arqueólogos. As xeracións de arqueólogos que parten dunha base completamente equivocada, donde se está primando a espectacularidade sobre a investigación, donde o que interesa é chamar a prensa para decir que apareceu unha maravilla, descubrir o Mediterráneo, descubrir que na Lanzada hai unha fase de colonización ou de contactos con o Mediterráneo, hágame Dios, eso xa se sabía desde cando éramos nos así de pequenos, pero estáse descubrindo agora, se parece que hai enterramientos, que hai un cementerio romano, xa me parece ser que un descubrimiento recentísimo. Eso sí, o que logo non vemos é memorias de investigación, non vemos toda esa investigación reflejada en unha publicación, xa me están chamando de la Xunta. Entendes, o sea que non podo ser objetivo, por eso lle pasaba digamos, o micrófono a José Carlos ou a Carlos Valle, tal, que está máis en relación con ese tema. Eu non podo ser objetivo, eu estou moi cabreado, así de claro, estou moi cabreado e creo que as probas son evidentes en todos os sentidos. Estou moi cabreado sobre todo porque xa temos moitos anos e vin como había moitísimos cadáveres, como se quedaban moitísimos cadáveres de xente que valía un montón e por imposicións de administración de determinados elementos dentro da administración galega, sobre todo galega. Que hai o triste do caso é que o grave problema para que os de Galicia foi o traspaso de competencias, desde o meu punto de vista, e creo que Moncho estará de acordo comigo. Hai unha diferencia enorme entre a arqueoloxía que dependía de Madrid e a arqueoloxía que dependía de Santiago. E logo o parón que hubo nos anos 90, onde non se podía excavar, porque para que íbamos a excavar? Porque, total, xa estaba a arqueoloxía do paisaxe. E para que íbamos a excavar? Xa estaban os teóricos. A evidencia de la ausencia que chegaron a decir, bueno, o sea, que se non aparecía unha cousa non quere decir que non existira. Entonces, mira, e a partir dese momento eu corté e dixe, bueno, pues, ahí está. Tire ahora, me aburro solemnemente. E cando vexo as poucos traballos, a poucas referencias que hai sobre as investigacións recentes, non me creo unha palabra. E non me creo unha palabra porque eu sei das miñas excavacións, eu sei como se están interpretando hoxe en día as miñas excavacións. Como se xente que non pisou para nada. O castro de Torroso, por exemplo, ponemos por caso, e que de modificar toda a estratigrafía, non pasa nada. Entendes? Entonces dicen, mira, pues, adiós. Dios mi vos, aí vos quedades, que pase o que teña que pasar. Mateo, sinto moito porque aquí es que eu estou moi de acordo con o que estás a decir, esa nota discordante. Aquí estou moi de acordo. Ves como non debería. Está claro. Eu xa dixo na resposta, Antonio, que cae un déficit total. A parte esa fan que tiñades vos de ti, non houve cousa que tocaches que non publicadas, iso é unha evidencia. Bueno, ese sí. Fan divulgador que se tiña antes, con menos ou mellor, non existe agora.
e incluso as facilidades e tal. Estou moi de acordo, estou moi de acordo co que estás a dicir. É unha evidencia. Non, pero digo que francamente me molesta o adanismo. O sea, antes de mí o diluvio, ¿no? Xa. O sea, que debía ser ao revés, o que tras o mí. No, antes de mí o diluvio. Claro, con respecto a pregunta, unha forma de, pues, eso, de reivindicar figuras como Alén, pues, sería eso, dar uns resultados, porque o patrimonio pertence a todos, entón é obligatorio, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Non, e sobre todo a mí, cando queremos socializar o patrimonio, queremos que a xente valore o patrimonio, que é a única forma, que é a única forma de que o proteja. É dicir, o que non se pode facer unha legislación donde afasta por completo a todos os aficionados. Sí, a todos os que non son profesionais con pedigrí, claro, logo xa sabemos que hai profesionais de primeira, de segunda, de terceira, sí. E non profesionais directamente, non? Entonces, claro, se ti antes ao resto da población fora da xestión, o sea, do patrimonio de alguna maneira, entonces non podes creer que esa mesma población que ti deixas ao marxe, que non lle pasas información, ti non podes facer arqueoloxía urbana nunha cidade que é un incordio e logo non devolverlle á sociedade esa información. Ti non podes levantar todo o casco histórico de Pontevedra, por exemplo, con todos os problemas que supón para toda a xente, para os comerciantes, para os veciños e tal, e logo esa xente non devolverlle esa información. Totalmente. E eso que está pasando, por exemplo, aquí en Pontevedra, sí, sí. Donde non se publica unha sola palabra do que é toda a investigación arqueolóxica sobre a cidade. ¿Por qué? Cando que hoxe precisamente temos internet, que se poden colgar as cousas en internet, que non que como antes, que tiñamos que estar mecanografiando literalmente, e cortando e facendo chourizos e pegando con cero. Certo. E agora que tes todos os medios a tua disposición, non se pasa esa información para que a xente, polo menos, poda decir, bueno, eu tive esta rúa pechada durante 3 meses, pero polo menos me enseñan aquí, me dicen por qué foi eso, que é o que pasou, e que eso, por qué sirve para adiantar un pouco nos coñecimentos históricos da cidade, non se fai. Totalmente de acordo, así no deba iso o que dice, non podo dicir outra cousa. Salvo determinadas excepcións, ¿eh? Salvo. E aquí, por aquí andaba un, precisamente, que é unha excepción. Antonio Castro é unha excepción, por exemplo. Sí, claro, pocos, pues, por suposto, claro que hai excepcións. Pero bueno, é unha excepción, realmente unha excepción. Hola, bueno, a min gustaríame, con permiso de todos os asistentes, recoller varios guantes que se deixaron por aquí, pero en primeiro lugar gustaríame agradecerlle a moitos dos comunicadores que foron compañeiros a xenerosidade coa que hoxe asistiron aquí e o saber que nos inculcaron a moitos como a min que nos identifico como a terceira xeración, non? Que non temos un papel nada fácil, pero que aí está, e Mateo tamén o poderá pues de alguna maneira corroborar, intentamos facelo desde toda a nosa humildade e da mellor forma que podemos. Decía o señor Sierra antes que son precisas certas iniciativas, non? Certos compromisos que se deben de asumir para todos os que están aquí hoxe. O Museo de Pontevedra está prácticamente neste momento, por non decir que xa está asinado, ese compromiso de colaboración coa universidade, no que estamos intentando de alguna maneira dinamizar outra vez esa colaboración, esa coparticipación, porque pensamos que é fundamental, non? No oído da investigación, pero tamén no oído práctico do traballo que se fai desde institucións como esta, pois que haya esa confluencia, ese desenvolvemento do coñecemento. Despois tamén actividades como as que se levan feito, como retomar as xeiras, o simposio de Antonio Palacios, que tivo unha acollida brutal. Son moitas das actividades desta nova xeración, non? E dos que xa estaban, que pretenden de alguna maneira seguir desenvolvendo o traballo que outros xa fixeron antes, que non queremos que pensen que iso non está presente, senón moi polo contrario, é algo que nos queremos, e ademais que necesitamos que, inda que estén xubilados, sigan vindo polo museo, sigan partillando connosco todo ese coñecemento, e a todos os investigadores temos unha magnífica sala na que estamos completamente desexosos de que asistan e que veñan investigar e seguir facendo con que o coñecemento e os fondos do museo se sigan divulgando e sigan crecendo. Moitas grazas. Solamente un
Antonio, que tamén estou de acordo con él en eso, sino que é un problema de que haxa clarividencia, que videncia clara, dito ao revés, entre os xestores públicos, polo menos para que as institucións públicas do ámbito museístico ocupen este papel sin competir nin desbotar, sino como elementos complementarios da política e de coñecemento dunha sociedade. E este é o tema, é dicir, centros que teñen fondos documentais, que teñen bibliotecas, e teñen, como ten por exemplo esta casa, ou como ten o Museo Pobalego, como ten o Arqueolóxico Durense, e modestamente como teñen centros como o Museo Enológico de Rivadavia, que pudemos en 15 anos pasar de 300 libros a ter 60 e tantos mil. É dicir, a eso me refiro, a eso me refiro, sin que o que ti indicas tamén sexa oportuno, bon e necesario. Sí, señor. Bueno, creo que non sei se hai algo máis, e se non, dar las gracias a todos os asistentes, esperar que la gente le haya gustado. Desde luego, yo personalmente y mis compañeros nos sentimos emocionados al recordar a don Alfredo, porque Mateo, aunque no lo conoció directamente, nació en el museo y su padre le habló de don Alfredo desde el día que nació o desde antes ya. Y entonces, pues la verdad es que le agradecemos a la directora que haya tenido y al equipo del museo que haya tenido esta idea maravillosa y que haya contado con nosotros, porque ya estábamos un poco por ahí. Bueno, y nada más.